es que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá Lee.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero.
venga la caridad. Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo. El misterio de redención en la gran escena para poner fin a la caída. Un canto fuerte que pregonaba a gran voz: oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención. Pero el Cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado y abrió. Presencia de Dios, el real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto: servir a Dios bajo la mentira de hoja. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto: servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad y la vida. Inmoló el Cordero, el misterio de fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia. Pero Dios descendió y les reveló el secreto.
volteador y libres de ignorancia. Quiero agradecer para poder fijar la caída, un barco fuerte que pregonaba a Campos. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie había digno para abrir el misterio de redención. Él hará que sea para poder fijar la caída, un ángel fuerte que pregonaba. Cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, oh, nadie había digno para abrir el misterio de redención. Pero el cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado. Después de sobrevivir
memorizado en el libro de luz. Noemí regresando a su tierra para Renzo, después de haber visto a su familia verse. En ese tiempo una gentil siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con José el Redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia gentil. En ese tiempo una gentil siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con vos el Redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de sello para la novia gentil. Cuando fue rechazado por sus hermanos, José habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a Manasés. En ese tiempo Asenat, una gentil, era la esposa de habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a Manasés. Cuando fue rechazado por sus hermanos, José vino a ser el Salvador del mundo. Cuando fue rechazado por sus hermanos, José vino a ser el Salvador del mundo. Hermanos vieron que el Señor de toda la tierra.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a darle gracias por esta nueva tarde, este nuevo día que todavía nos tiene aún con existencia en este mundo. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, llegar hasta aquí y ver tus maravillas, tu grandeza, tu misericordia, oh Padre. Tú dijiste en Daniel 12:9. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oh, Padre amado, entonces, eso fue en el Antiguo Testamento, pero también cuando estábamos aquí en estos 2000 años antes, cuando en estos 2000 años que estamos viviendo, Padre amado, también dijiste, Señor, a Juan cuando estaba en la isla de Patmos, cuando él estaba mirando en visión, cuando los 7 truenos emitieron sus voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me dijo, sella las cosas, que esto es para más adelante, es decir, para el séptimo ángel, oh Padre, Apocalipsis 17, entrado en la escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos, los profetas, oh Padre amado. Entonces entramos en nuestra realidad de Apocalipsis 18 al 11, oh Padre, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre, razón que dijiste en Joel 2:25, que yo os restituiré los daños que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, oh Padre amado. Entonces en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, oh Padre, y queremos aprender más de ti, Señor, y entramos reverentemente para saber cuál es tu gracia en esta tarde, Padre. Te pedimos que bendigas a cada alma, a cada corazón que lecturará y abre vuestra sabiduría y entendimiento para entender y comprender las cosas de este tiempo, Padre, porque tú enviaste en este último tiempo también la sabiduría y el entendimiento, Padre, como a José y Calé para tomar la tierra prometida, Padre. Muchas gracias por el privilegio. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga en esta tarde y en este día. Vamos a continuar con este glorioso compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Dios tiene una manera provista. Predicado este mensaje en Victoria, British Columbia, Canadá, el día 28 de julio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje en los párrafos 1, dice, permanezcamos de pie ahora solo por un momento antes de orar. ¿Tiene alguien una petición especial esta noche que a ustedes les gustaría que Dios se las responda? Solamente levanten su mano. Ahora piensen en su corazón en lo que ustedes están pidiendo. Muy bien, y aquí están 2 peticiones. Ahora inclinemos nuestros rostros. Párrafo 2.
Nuestro Padre Celestial, nos estamos acercando a tu trono de gracia. De ninguna manera trataríamos de venir de alguna otra manera, porque es gracia lo que estamos necesitando, Señor. No nos pudiéramos parar en el trono del juicio. Jesús se paró allí por nosotros. Y ahora nos paramos en el trono de su gracia con esta bendita promesa que si pedimos cualquier cosa en su nombre sería concedida. Somos una gente privilegiada en esta noche de tener esta promesa. Y Padre, tú has visto las manos y estoy seguro que tú sabes que había debajo de ellas el deseo del corazón. Contesta, Señor, de acuerdo a tus riquezas en gloria. Oro por la reunión, por el pecador, el incrédulo, el impío. Oramos por los enfermos y afligidos, ambos aquí y en todas partes, por los hermanos ministros a través del país, quienes están levantando los preciosos derechos del Señor Jesús y su palabra. Danos un gran derramamiento de su Espíritu en esta noche, Señor, sobre nosotros, que cuando salgamos de aquí podamos decir como aquellos caminantes de Emaús esa noche, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Pedimos esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 3. Es bueno estar otra vez aquí esta noche y en los últimos minutos he tenido el privilegio de saludar a mis antiguos amigos, ministros que conozco desde tiempo atrás. El hermano Andrés Rasmussen es uno de ellos y otro fue el hermano Toms aquí presente y hermanos que he conocido en diferentes reuniones. Estoy muy alegre de que estén aquí esta noche con nosotros para orar por la reunión. Tuvimos un tiempo glorioso anoche en nuestra pequeña reunión. Y una vez más les digo, quiero pedirles disculpas a nuestros hermanos ministros que están aquí en la convención. Yo no quería interferir aquí cuando ustedes estaban llevando a cabo una convención, pero yo solamente iba pasando por aquí. Y el hermano Eddie dijo, bueno, nosotros solamente pararemos una o dos noches mientras vamos de salida, esperando que algún día, por la gran cooperación entre todos los ministros aquí por toda la isla, pudiéramos tener una gran reunión en alguna parte. Yo vine aquí con el hermano Eddie para estar con sus amigos indios y tuvimos un tiempo glorioso allá en Port Alberni, creo que así se llama, y con todos nuestros amigos indios y también nuestros amigos blancos. Tuvimos un tiempo glorioso en aquel lugar y estamos esperando regresar pronto para verlos a todos otra vez. Párrafo 4. Esta es mi onceava reunión consecutiva y me siento muy cansado. Y tengo que salir mañana después del servicio para para llegar a Tucson, Arizona, y de allí quizás a Phoenix. Después tengo que ir por la carretera de Alaska para un pequeño descanso. Yo voy con un amigo, el hermano Eddie aquí y ellos. Tengo que regresar para allá alrededor de los primeros de agosto y en realidad seguir viajando. Y luego regresar e ir a ultramar para Tanganyika y Uganda. Y bajar a Sudáfrica. Simplemente hacer un recorrido alrededor del mundo, procurando regresar otra vez en la siguiente primavera, si el Señor lo permite y si Él quiere que yo continúe ejerciendo en el evangelismo para su gloria. Párrafo 5. Yo he prometido empezar una carpa nueva, agradable y grande, tener camiones, remolques, habitables y todo pagado. Ni siquiera tendré que levantar ofrendas para ello. ¿No es eso maravilloso? Así que nosotros estamos confiando que eso, si es esa su divina voluntad, nosotros siempre queremos su voluntad. Entonces yo tengo la intención de hacer lo que siempre he prometido, poner una carpa en la comunidad donde no se estén llevando a cabo avivamientos, y todos cooperando, y tener una reunión en la mañana solo para los hermanos ministros, hablar con ellos, una reunión por la tarde de instrucción para sanidad de los enfermos, y después un servicio por la noche, un servicio evangelístico. Y después dejar quieto los domingos por la tarde y demás, donde las otras iglesias están teniendo reuniones. Nosotros no interrumpiremos los servicios regulares de la comunidad. Y nosotros siempre queremos hacerlo así y luego quedarnos por un rato. Solamente la gente no capta la idea de cómo ser sanada. Ellos no lo entienden. ¿Cómo es
por primera vez, y luego si lo enseñamos y empezamos a estudiarlo y demás, estoy seguro que eso nos ayudaría a todos. Yo sé que a mí me ayudaría. Siempre que hablamos del Señor, por lo tanto, yo, para vosotros, el hermano Tom está aquí esta noche, estoy seguro que ha sido representado y todos lo conocen por los alrededores de Saskatchewan. Él fue uno de mis primeros patrocinadores cuando vine a Saskatchewan, hace como 14 o 15 años, yo creo. Mis hermanos aquí y estoy hablando por el micrófono equivocado. ¿Qué fue eso? La iglesia correcta, pero la banca equivocada. ¿Eso es correcto? Muy bien, me di cuenta que lo he puesto al otro lado del púlpito. Por lo regular, yo hablo un poco fuerte, ustedes saben, así que yo me impide que ensordezca a la gente en este edificio, pues yo creo que él lo puso allá. Muy bien, nosotros descartaremos este y usaremos ese otro de aquí en adelante. Párrafo 7. Ahora, ¿cuántos le aman a él con todo su corazón? Esto está muy bien, muy bien. Ahora, mañana en la tarde, de manera que no vaya a interferir con los servicios en alguna parte. Ahora, yo no sé dónde se está llevando a cabo la reunión de campamento. Me enteré un poco antes de llegar aquí que el campamento se estaba llevando a cabo. Así que tendremos servicios mañana en la tarde, aproximadamente a las 2 o 3 en punto. Me supongo que lo han anunciado y para ustedes que no están en la reunión de campamento, solo es para señalar a aquellos enfermos y afligidos y que no pudieron llegar a la reunión de campamento. Esa es la razón por la cual nos estamos consagrando en oración por los enfermos. Y noten, el servicio de mañana por la tarde será aquí. El Señor les acompañe y bendiga. Párrafo 8. Ahora deseo leer una escritura que se encuentra en el libro de Génesis y el versículo 22, y mejor dicho, en el capítulo 22 y en el versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y ahora en el libro de San Juan, el capítulo 12 y el versículo 32, Jesús hablando: Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Párrafo 9. Y ahora, para no ser extensos en el servicio esta noche, a mí me preocupa tenerlos durante las noches de entre semana, porque en las noches de entre semana ustedes pierden un día de trabajo. A mí no me molesta. A mí no me molesta eso, pero no se pierdan la escuela dominical, sea lo que sea que hagan. Vayan a la escuela dominical. Y algunos de ustedes que están visitando, pues estos pastores de aquí estarían contentos de tenerlos en sus iglesias que están aquí en los alrededores. Visítenlos en la mañana. Ellos les serán de beneficio cuando vayan a escucharlos predicar y familiarizarse unos con otros, puesto que tenemos una eternidad para vivir juntos. Así que familiaricémonos ahora. Así que recuerden ahora, yo siempre he dicho, es un pecado mandar a sus hijos a la escuela dominical. Todos saben eso. Nunca, sea lo que sea que hagan, nunca manden a sus hijos a la escuela dominical. Eso no está bien. Llévenlos. Eso es correcto. Siempre llévenlos. No solo los manden. Ustedes vayan para que sean un ejemplo también. Ustedes llévenlo a la escuela dominical. Ustedes vayan junto con ellos, pero no solo los manden. Eso está mal. Llevarlos, eso es lo correcto, porque ustedes están allí con ellos. Párrafo 10 por último. Y ahora, mañana en la tarde trataremos, si es la voluntad de Dios, de orar por los enfermos y afligidos, tantos como nos sea posible, o el grupo, al menos que se ponga demasiado grande. Mientras sea un grupito, solo como este, pues fácilmente podemos hacer eso. Así que si ustedes tienen a sus enfermos y quieren traerlos para orar mañana en la tarde, estaremos contentos de orar por ellos. Ahora, quiero invitar a los hermanos que son sus pastores también para que vengan y nos visiten mañana después de la escuela dominical, si a él le es posible. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Recordando, hemos iniciado en la lectura un nuevo mensaje titulado Dios tiene una manera provista, predicado en Victoria, British Columbia, Canadá.
Día 28 de julio del año 1962. Continuamos, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Dios tiene una manera provista. Párrafo 11. Ahora, yo quiero sacar de esta escritura, leyendo de Génesis, el capítulo 22, el versículo 8, Dios se proveerá para sí mismo el holocausto. Y luego en San Juan 12, 32, de donde obtuve mi nota y demás, y mis escrituras sobre lo que yo quería hablar. Yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Yo quiero tomar un texto de eso. Dios tiene una manera provista. Amén. Ahora, ustedes saben, estoy muy contento de saber que hay una manera provista. Vean, solo hay dos maneras para todo. Esa es la manera correcta y la manera incorrecta. Y esa es la manera de ustedes y la manera de Dios. Ustedes no pueden tener la manera de ustedes y estar en la manera de Dios. Y ustedes no pueden estar en la manera de Dios y tener la manera de ustedes. ¿Ven? Así que es una o la otra. O es la manera de ustedes o es la manera de Dios. Son sus pensamientos o la palabra de Dios. ¿Ven? Ustedes tienen que aceptar una. Ustedes no pueden tomar sus propios pensamientos. Así que el hombre nació como una falla. Y siempre ha sido una falla. Así que, ¿por qué tratar de apoyarnos en nuestra propia prudencia? ¿Por qué no tomar la manera de Dios? Porque Él siempre lo sacará adelante de la manera correcta. Amén. 12. Y ahora, cuando Él provee una manera y la gente no camina en esa manera, entonces no es culpa de Dios. Por ejemplo, aquí en la ciudad tienen semáforos, luces para hacer altos, y la ciudad ha provisto de ellas en los puntos de cruces peligrosos. Bueno, si aparece esa luz roja y dice, no siga, y si ustedes se pasan esa luz roja, ven, ustedes no han venido por la manera provista. Y si sufren un accidente, ustedes no le echen la culpa a la ciudad. Ellos tenían puesta la advertencia allí. No culpen al hombre que lo chocó. Ustedes mismos se lo causaron. ¿Ven? Y miren, esos son ustedes, usando su manera o la manera provista. 13. Por ejemplo, cuando nos vayamos a casa mañana, pues noten que si yo digo, déjenme ver en cuál dirección vivo ahora. Yo vivo algo así como en el este y el sur y demás. Me voy a ir directamente por ese camino y voy a tomar un atajo, porque tengo que apresurarme a llegar a casa. Muy bien, me voy a ir directamente por ese camino. Terminaría por alguna parte de Puget Sound, hundido en el océano, o me encontraría desviado en algún campo lodoso. Yo no puedo hacer eso. Si lo hago, nunca llegaré a ninguna parte. Bueno, de la única manera que lo puedo hacer es consiguiendo un mapa del camino. Y allí está un, las carreteras han sido provistas para que yo viaje. Si solo tomo el mapa del camino y sigo el mapa del camino, yo llegaré allí, ¿ven? Solamente siguiendo las señales. Tengo la seguridad de llegar allí. Quizás me lleve a mi manera incorrecta de pensar, pero el camino ya ha sido provisto. Y noten, si mi pensamiento es contrario a la manera en que el camino ha sido provisto, entonces que no razone con mi pensamiento.
Déjenme ir en la dirección por donde las señales apuntan y yo llegaré allí. De esa manera es con nuestro camino al cielo. Tenemos nuestra propia manera de pensar, pero si usamos eso, nos encontraremos completamente equivocados, todos accidentados en alguna parte. Pero si tomamos el camino que Dios nos ha marcado, llegaremos con toda seguridad porque Dios tiene un camino. Amén. 14. Ahora vayamos a algunas de las maneras de Dios y en una forma sencilla para que la gente se entere. ¿Han notado alguna vez a un pollito tratando de salir a esta tierra? ¿Qué es lo que hace? Él se encuentra allí en la parte de adentro de ese cascarón y picotea ese cascarón hasta que él mismo se libera, que es la manera provista por Dios. Él tenía un pico antes que él alguna vez pudiera picar el cascarón. Él tenía un pico porque Dios le proveyó un pico para trabajar en la manera provista por Dios. ¿Ven? Él es un padre amoroso. Vean, él hace todo correctamente. Amén. Primeramente, él tuvo que hacerle crecer un pico al pájaro, al ave, que nació dentro de un huevo. Él tiene que tener una manera para que él siga la manera provista para salir. ¿Se dan cuenta cómo lo hace Dios? Él ha provisto una manera. La única cosa que tenemos que hacer es seguir sus instrucciones y saldremos siempre correctamente, cada vez. ¿Amén? Sí, señor. Él pica hasta salir porque está saliendo de la manera provista por Dios. 15. Muy seguido me he preguntado, cuando llego aquí en el otoño del año en un viaje de cacería, y admiro subir aquí a lo alto de las montañas y observar a los patos, cerca del tiempo de agruparse, y a esos gansos. Ahora, ellos vienen del sur, llegan aquí y se meten en estos pantanos cenagosos, fangosos, y hacen un nido, ponen sus huevos y empollan a sus pequeñitos. Bueno, esos pequeños patos que fueron criados en ese estanque o lago, él no conoce nada más que ese lago. Él nació allí la primavera pasada. Él ha vivido allí todo el verano. Allí es donde tiene su medio de subsistencia. Y de alguna u otra manera, cuando ese lago, y a fines de agosto o septiembre, cuando empieza a nevar arriba en las montañas y ese viento helado baja congelando toda la región de la pradera donde están los pequeños patos, él sabe que algo está a punto de suceder. Ahora, ¿qué es lo que hace? Todos ellos comienzan a juntarse y de en medio de ese estanque sale un patito que nació esa primavera en el estanque. Él sale allí, de en medio de ese estanque, levanta ese piquito en el aire y comienza a graznar. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! Y cada pato en el estanque se aproxima a él. ¿Ven? 16, noten. Dios ha provisto un instinto. Un instinto en el pato que le dice que esa cosa se va a congelar y que él se morirá allí. Así que no puede quedarse allí y él nunca ha estado en ninguna otra parte más que allí. Pero Dios tiene otro lugar a donde puede ir. Así que él, si él tiene otro lugar allá en Luisiana y Texas, en los campos de arroz, después que él se come toda la avena de ustedes, todo lo que él pudo, entonces se va a los campos de arroz texanos a vivir, a esos lugares. Bueno, ahora, él nació aquí en el lago. Él no sabe nada al respecto, pero él tiene un instinto dado por Dios, la manera provista por Dios que le dice que se aproximan problemas y él empieza a sentir el aire. 17. Y no solamente, si ellos tienen que agruparse, uno pudiera irse en esta dirección y otro irse en la otra dirección. Dios les proveyó un líder
Es una lástima que el humano no tiene uno. Con el Espíritu Santo, uno tiene tanto sentido común como un pato lo tiene con instinto. Sencillamente no puedo saber. Por supuesto, el pato cree en la provisión dada por Dios, pero el hombre no. ¿Ven? Nosotros tratamos de tomar algún logro hecho por el hombre para apartarnos de los problemas, cuando Dios nos ha dado el Espíritu Santo para apartarnos de los problemas. ¿Ven? Eso es correcto. Y ahora, cuando podemos sentir en el aire los problemas, solo hay una cosa por hacer. Eso es escuchar al líder. Amén. Y el Espíritu Santo es el líder. Amén. Él fue enviado para guiar a la iglesia. Sí, señor. 18. Y ahora recuerden, este pequeño pato nunca ha estado fuera del estanque, pero cada pato en el estanque sabe que él es el líder. Y cuando en ese pequeñito surge ese instinto en una mañana de tal forma que suelta otro graznido, abandona el estanque y dice adiós, y todos los patos lo siguen. Él sube en el aire. Él no sabe qué dirección tomar allá arriba, pero de una cierta manera provista por Dios, él apunta su carita hacia Luisiana y se dirige hacia allá. Y él llega allá. ¿Por qué? Él confía en la manera provista por Dios para él. Amén. Esa es la razón que él puede lograrlo. Él confió en la manera provista por Dios. Noten, cuán bueno es eso. 19. Observen esos gansos, cómo ellos suben de allí y se agrupan. Yo simplemente amo escucharlos en el otoño del año. Ellos pasan sobre Indiana graznando con todo lo que tienen mientras siguen, con un líder allí enfrente, con esa nariz apuntando directamente hacia Luisiana. Y allí va él. Nunca ha estado antes allí. Él no sabe lo que hay allá. Igual como los hijos de Israel, guiados por esa columna de fuego. Ellos se levantaron para salir de Egipto. Ellos nunca habían estado antes en ese camino, pero ellos se fueron directamente a la tierra prometida, porque ellos estaban siguiendo una columna de fuego, el líder provisto por Dios. Amén. Ellos se quedaron exactamente en la manera provista por Dios, Señor. Oh, es una lástima que nosotros los humanos fallamos tanto en verlo, porque no sabemos quién es nuestro líder. Esa es la única cosa. Tratamos de tomar algún pensamiento propio. Siempre nos enredamos en alguna parte y nos accidentamos. Ahora, los patos y los gansos se van al sur. Y ellos tienen un líder provisto, Dios. Si Él los va a enviar a ustedes a alguna parte por una ruta, depende de Dios proveerles un líder para dirigir el camino. Siempre. Sí, Señor. Dios lo provee. Amén. Si ustedes se fijan tan solo en la naturaleza, esa fue mi primera Biblia, observando la naturaleza. Si ustedes se fijan, nunca se les pasará por alto Dios si observan la naturaleza. 20. Yo he tenido el privilegio de viajar alrededor del mundo y en los templos de Buda y Mahoma con los Jains y Sikhs y demás. Pero cada uno de ellos tiene una filosofía, pero está basada en la premonición. Y oh, yo no sé cómo ustedes lo pudieran llamar reencarnación y toda suerte de cosas. Pero la cristiandad está basada en sepultura y resurrección. Ese es el principio. Noten, la resurrección no es reemplazo. La resurrección es levantar lo mismo que cayó. ¿Amén? Ahora, si este pedazo de papel cae y se va al piso, miren, si yo solo tomo este pedazo de papel y lo pongo en un cierto lugar, eso no es resurrección. Eso es un reemplazo. Pero la resurrección es
levantar este mismo que cayó. Eso es resurrección. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Dios tiene una manera provista. Predicado este mensaje en Victoria, British Columbia, Canadá, el día 28 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 21 dice, noten, cuando alguna cosa sirve el propósito de Dios, tiene que quedarse en la manera provista por Dios. Tomemos estas flores. Ellas fueron puestas aquí para servir a propósito de Dios. Ahora, ustedes las cortan así. Ustedes piensan que es el fin de ello, pero no lo es. Dios cuida de sus flores. Si ustedes se fijan una hermosa flor, como me fijé en ustedes aquí, canadienses, como ustedes tienen estos jardines tan bonitos y grandes, lugares bonitos de flores. Ahora, después de un tiempo serán flores jóvenes, flores viejas, flores de mediana edad. Pero una noche vendrá por toda la región una fuerte helada, muerte, y atacará esa flor, independientemente de la edad que tenga. La muerte no hace acepción de edad, persona o habilidad. La muerte ataca a todos. ¿Qué sucede? La florecita da su vida. ¿Qué sucede después? Los pétalos se les empiezan a caer a la mañana siguiente. Se está muriendo. De allí cae una semillita, cae hasta la tierra. Luego llega una procesión fúnebre. No podrán creerlo, pero Dios lleva a cabo una procesión fúnebre por sus flores. ¿Sabían ustedes eso? Ahora, noten, después que pega la helada, luego vienen las lluvias de otoño. Dios manda las nubes de un lado a otro y lloran grandes gotas que empiezan a caer y sepultan a esas pequeñas semillitas. Vean, tratamos de hacerlo tan complicado. Eso es lo que pasa hoy en día. La manera en que la iglesia siempre se sale del camino marcado, lo han tratado de hacer a él tan complicado. Por ejemplo, diciendo que tienen que educarse en eso. Ustedes no se educan en Cristo. Ustedes nacen en Cristo por medio del Espíritu. De párrafo 22. Ahora, Dios manda los lamentadores y los dolientes que vienen siendo el agua y cae como grandes lágrimas y sepulta esa semillita. Se va debajo de la tierra. Mientras yace abajo, luego viene la ventisca del invierno. Pasa por todo el país. Los pequeños pétalos se han ido. Las hojas se cayeron. El tallo desapareció. El bulbo se ha secado. Y la semillita se congela y se revienta. La pulpa se sale de ella. La pobre florecita parece como que ha llegado a su fin. Oh, no, no es el fin de ella. Cuando ese sol caliente regresa otra vez, la tierra misma se mueve en posición con el sol. Hoy hay un germen de vida en alguna parte en esa tierra que nunca ninguna ciencia ha podido encontrar. Esa flor vuelve a vivir, porque ella sirvió el propósito en la manera provista por Dios, y Él proveyó una manera para que ella volviera a vivir. Y si Él proveyó una manera para que la flor viviera otra vez, para que sirviera su propósito, ¿cuánto más Él ha provisto una manera para que un hombre o una mujer vivan de nuevo quienes sirven su propósito y andan en su manera provista? Es tan simple. Solo al mirarlo. Párrafo 23. Fíjense en el árbol, cómo es que las hojas brotan de él y cuelgan. Recientemente, hace unos cuantos meses, yo perdí a mi madre y mi piadosa madre, y ella estaba acostada sobre la cama, muriendo. Y yo había estado muy lejos allá en Canadá, allá en Columbia Británica, y yo había regresado. Mi madre estaba enferma, fui a verla. Ellos la habían llevado al hospital. Ella dijo, Billy, este es el fin, hijo. Le dije, oh, mamá, vaya, eso no es el fin. Ella dijo, sí, lo es. Y yo no me daba por vencido. Seguí orando, y ella se ponía peor cada vez. Dios no me habló ni una palabra. Yo me quedé parado allí.
Muchas veces he declarado desde el púlpito, ustedes que saben, muchas veces yo he dicho, si mi propia madre estuviera allí acostada muriéndose, ¿cómo pudiera decirle a ella alguna cosa al menos que Dios me lo dijera primero? Yo únicamente puedo decir como Dios lo dice, que lo diga. Allí esa cosa se cumplió, yo orando por mi mamá. Párrafo 24. Mi hermana recientemente recibió el Espíritu Santo y ella, la única mujer, estaba muy preocupada. Yo estaba allí un día y para verle y mi hermana estaba allí. Mi mamá volteó a vernos. Ella dijo, mi primero y mi última. Eso era que yo era el mayor, Dolores era la menor. Fuimos 9 muchachos y una muchacha y la muchacha fue la última. Así que mamá dijo, Billy dijo, tú eras el que se aseguraba que no me faltara nada para comer. Tú me compraste ropa y me alimentaste después que papá murió. Dijo, Dolores, tú has sido dulce para mí. Tú venías conmigo y me ayudabas a lavar y a limpiar la casa y cosas cuando yo no estaba sintiendo bien. Y Dolores y yo nos miramos uno al otro y dijimos, oh, mamá, eso está bien. Y yo dije, algunos de ellos han quebrantado tu corazón, mamá. Algunos de los muchachos bebían y quebrantaron tu corazón. Ella respondió, Billy, de todo eso se compone la vida humana. Esa madre no se podía olvidar de uno sin importar lo que hicieron, de todas maneras. Así que ella dijo, y Billy, una cosa más. Dijo, tú fuiste el que me guió a Cristo. ¿Quién significa el todo en todo para mí ahora? Y yo le dije, mamá, yo fui a la iglesia y la iglesia decía que Dios estaba en su iglesia. El sacerdote lo decía. Y yo dije, entonces yo comprendí que Dios estaba en su palabra y yo me he quedado con la palabra. Yo he tratado de enseñarte la palabra. Y ella dijo, ahora es cuando vale la pena. Párrafo 25. Dolores se fue a casa. Ella me llamó y me dijo, Billy, simplemente no puedo soportar ver que mamá se vaya. Le dije, Dolores, ¿qué te haces decir una cosa como esa? Ella dijo, simplemente no puedo soportar ver a mamá partir. Es la única mamá que tenemos y la única que alguna vez tendremos. Y dijo, tú tienes 53 años de edad y yo 27. Dijo, ¿cómo vamos a soportarlo, Billy? Nosotros le hemos tenido toda nuestra vida. Y le dije, Dolores, asómate por la ventana allí mismo, donde estás sentada con tu teléfono a tu izquierda. ¿Qué es lo que ves? Hay un árbol allí, un gran árbol de roble. Ella dijo, sí. Yo dije, hace 2 meses todas las hojas eran muy bonitas y verdes. Sí. Le dije, ¿de qué color son ahora, Dolores? Y ella respondió, ellas son marrón y son rojas, amarillas y verdes. Y yo dije, ¿qué es lo que sucede? Ella dijo, la vida está dejando a la hoja. Yo dije, eso es correcto. Dije, ¿cuánto fue más bonita? ¿Cuándo fue más bonita? Ella dijo, ahora mismo. Yo dije, en su muerte. Amén. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, viendo a esos santos llegar al fin, al último momento. Párrafo 26. Cuando mi mamá ya no podía hablar, yo le dije, mamá, está bien si tú puedes. Yo le dije, ¿cómo tú, muchacho predicador, quiero preguntarte, ¿qué significa Cristo para ti? Y ella contestó, el todo en todo, el todo en todo. Él es más amado que nunca. Y cuando ella ya no podía hablar, yo le decía, mamá, tú ya no puedes seguir hablando, te estarás yendo en unos cuantos minutos. Yo quiero encomendar tu alma a Dios, aquí de pie. Mamá, si ahorita ya no me puedes hablar, si Cristo todavía significa todo para ti, cuando tú estás ahora a punto de morir, si no puedes hablar, parpadea tus ojos. Y ella parpadeó sus ojos de arriba abajo y se fue a encontrar a Dios. Oh, vaya, vaya, estimada es a los ojos de Jehová ese hermoso testimonio. Cuando Satanás estaba parado allí diciendo, yo haré que Billy y Dolores te den la espalda a ti, permíteme tenerla y torturarla un poquito. Pero, oh, vaya, al ver a esa santa anciana aferrándose hasta ese fin y yéndose a encontrar con Dios, igual como muere una hoja.
Párrafo 27. Estoy mirando a un precioso amigo mío sentado aquí que fue un testigo de Jehová. Su nombre es Bang Subot y es mi vecino. Y él vino no hace. En la primera ocasión que vino él y su esposa, ellos tenían un niño con polio. Y él estuvo en la reunión en Texas, primero en Louisville, donde él vio a una muchacha volviéndose caliza o piedra, eso era. Fue casa sanada, corriendo de arriba abajo por los escalones. Asombró a todos los doctores y a todos. Ellos trajeron a su niño con polio a Texas. Allí fue en donde se le tomó la fotografía al ángel del Señor, la columna de fuego. Y luego, después de allí, yo fui a Noruega y Suecia. Y regresé. Yo estaba en Ohio. Ellos llevaron al niño para allá, no sabiéndolo entonces. Una noche el Espíritu Santo habló y dijo, el pequeño niño con la camisa amarilla allá atrás está sanado. Así dice el Señor. Y en ese momento el Espíritu Santo bajó, enderezó esa pierna torcida tan perfecta. ¿Se encuentra David en el edificio esta noche? No, él se fue a casa, ¿verdad? Este es su padre. Levante su mano. Bang. Su madre está sentada aquí en alguna parte. ¿Dónde se encuentra, hermana Wang? Así están como un testigo. Párrafo 28. Bueno, ellos me amaban tanto a tal punto que se mudaron son mis vecinos. Y también son unos verdaderos vecinos de Hechos 2, 4. En verdad que lo son. Ambos han recibido el Espíritu Santo y toda su familia. Prácticamente cada uno de ellos eran lectores con los testigos de Jehová y por medio de las visiones y los poderes de Dios los convirtió a cada uno de ellos al bautismo del Espíritu Santo. La familia de su esposa siendo todos metodistas, buenas mujeres, buenos hombres y todo lo demás. Y cada uno de la familia de ella, todo el grupo ha venido y ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, exceptuando uno, observando a Dios. Y el hermano Banks y a mí nos gusta cazar ardillas. Yo no sé si alguien, ¿cuántos en algún momento ha ido a cazar ardillas? O vaya, ¿de qué parte de Kentucky son ustedes? De todas maneras, ven, y no hay otro lugar para cazar como ese, en ninguna parte. Y cazamos ardillas con un rifle .22, disparando a 50 yardas, 46 metros, disparando al ojo. Y nosotros no tenemos demasiadas ardillas, pero nosotros disfrutamos de un gran tiempo cuando vamos de vacaciones. Párrafo 29. Y un día sucedió allá, el otoño estaba muy seco hace 2 años y estábamos acampando. No nos habíamos bañado como en 2 semanas y con barbas por toda la cara y con sangre de ardilla. Éramos un desastre. Pero yo estaba descansando de las reuniones, más o menos alejándome en la naturaleza. Yo siempre veo a Dios en su naturaleza, observando su manera provista. Noten. Y luego se puso tan seco cuando pisábamos en el bosque. Ese bosque plano, con un poquito que se quiebra la hoja. Y ustedes hablan de Houdini siendo un experto del escapismo. Él es un principiante en comparación a una de esas ardillas. Se desaparecen así de rápido y con un disparo de rifle y luego tener que darles en el ojo. Es algo difícil de hacer. Así que el hermano Banks dijo, mire, yo conozco a un hombre que tiene 500 acres de bosques y todo está en las cañadas. ¿Cuántos saben lo que es una cañada? Muy bien, y eso es abajo como en el valle, donde el agua corre de un lado a otro. Dijo, nosotros pudiéramos bajar allá y caminar. Así que fuimos a ver a este hom no, hombre. Él dijo, la única cosa es que este hombre es un incrédulo terrible. Párrafo 30 por último. Bueno, nosotros pasamos por los campos y demás hasta que llegamos a su propiedad. Y cuando llegamos al lugar donde este incrédulo vivía, él estaba sentado debajo del árbol, él y otro anciano sentados allí con sus sombreros tapándolos, masticando tabaco y escupiéndolo de esa manera. Así que el hermano Wood se bajó del automóvil y se acercó a él y le dijo, ¿pudiera cazar ardillas en su propiedad por un tiempecito? Él preguntó, ¿cómo te llamas? Él le respondió, Wood. Y él dijo, ¿cuál Wood eres tú? Y él respondió, Banks. Él dijo, ¿eres el hijo de Jim Banks? Le contestó, sí, ese era su padre.
Él dijo, bueno, cualquier hijo, cualquier pariente de Jim Wall es bienvenido a venir a cualquier parte de mi propiedad a la que quieran venir. Así que él dijo, traje conmigo a mi pastor, ¿pudiera él cazar también? Este anciano escupió y dijo, Wall, ¿no querrás decirme que has llegado a ser lo bastante vil al punto que tienes que cargar con un predicador por donde quiera que vas? Amén. Amén, hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Dios tiene una manera provista, predicado en Victoria, British Columbia, Canadá, día 28 de julio del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje Dios tiene una manera provista. Párrafo 31. Así que pensé que era hora que para que yo me bajara del automóvil. Así que me bajé del automóvil y caminé hacia allá. Le dije, ¿cómo está usted? Él dijo, ¿y usted es el predicador? Yo dije, sí, señor. Y antes que el hermano Wood tuviera una oportunidad para presentarme, pues él dijo, ¿sabe usted del problema con ustedes? Él dijo, ustedes le están ladrando al árbol equivocado. Ustedes saben lo que un perro cazador de mapaches que le ladra al árbol equivocado es un mentiroso, ¿ven? Y el mapache ya se escapó y él no le está ladrando a nada. Así que él dijo, ustedes le están ladrando demasiado al árbol equivocado. Le dije, ¿qué quiere decir? Él no creía que había tal cosa como Dios. Y él no sabía nada al respecto. Bueno, yo pensé, ahora, ese anciano no es malo. Él no quiere ser de esa manera. Él dijo, ellos hablan tocante a esto y ellos hablan tocante a este otro. Y no hay nada en ello. Yo he estado aquí y yo nunca he visto nada que se le parezca. Yo puedo mirar arriba hacia esa dirección y no veo nada. Miro a esta otra dirección, no miro nada. Dijo, pues son 32, vean. El problema viene siendo, es como la gente que viene a una de las reuniones. Hay tantos árboles que uno no puede ver el bosque. Eso es todo, ¿ven? Así que después, él se sentó allí, ustedes saben, por un momento. Y pensé, Señor, si solamente me ayudas ahora. Tal vez podamos atrapar al anciano para el reino de Dios. Y había en el lugar un árbol de manzanas y las avispas. ¿Cuántos saben lo que es una avispa? Ellas se estaban comiendo las manzanas y extendí la mano y recogí. Yo dije, ¿puedo tomar una de estas manzanas? Dijo, tome las que desee. Las avispas se las están comiendo. Así que yo empecé a frotarla de esta manera y él dijo, hubo un predicador en una ocasión aquí hace como 3 años o 4 años que vino aquí a un pueblito llamado Acton y dijo, Acton es un lugar muy pequeñito donde tienen un campamento metodista. Dijo, este predicador había venido desde Indiana y tuvo el lugar repleto de gente durante 3 noches. 33, y dijo, una anciana de cierto nombre aquí en la colina tenía cáncer en su estómago y dijo, ella se puso tan mal que ya no la podían poner sobre la bacinilla. Tenían que usar sábanas de hospital abajo. Y dijo, mi esposa y yo íbamos allá arriba 2 veces al día y le cambiábamos las sábanas de la cama. Dijo, los doctores le habían dado unas semanas para morir un poco antes de eso. Y dijo, no había nada que se pudiera hacer. Ella ya casi ni podía hablar, ni siquiera podía retener agua tibia en su estómago. Y dijo,
Su hermana fue a esa reunión esa noche y dijo, este predicador parado allí nunca estuvo antes en esta región en su vida. Miró atrás de la audiencia y dijo, esa mujer sentada aquí atrás, su nombre es tal y tal. Cuando ella salió de la casa esta noche, ella sacó de un cajón de un tocador en el lado derecho un pequeño pañuelo con una figura azul en él. Lo puso en su cartera. Sí, ella tiene una hermana enferma. Ella tiene una hermana enferma. Su nombre es tal y tal que vive aquí arriba y ella se está muriendo de cáncer. Así dice el Señor. Tome ese pañuelo y vaya. Póngalo sobre su hermana y ella sanará. 34. Y dijo, la mujer se levantó de la silla de donde estaba sentada y fue y le puso el pañuelo a esa mujer. Y él dijo, pues ellos, yo pensé que tenían al ejército de salvación allá arriba en la colina. Dijo, yo nunca oí tantos gritos alrededor de las 12 esa noche. Bueno, eran muchos de ellos allá arriba colocando el pañuelo sobre la anciana mujer y ella fue sanada. Solamente de acuerdo a la palabra del Señor, se levantó saltando por todo alrededor, gritando, alabando al Señor. 35. Y dijo, la siguiente mañana mi esposa y yo fuimos allá arriba. Dijo, era tarde, como a la medianoche. Nosotros pensábamos que la anciana mujer, esperábamos que ella muriera en cualquier minuto de todas maneras. Nosotros pensamos que eran sus hijos gritando que ella ya había muerto. Y dijo, nosotros fuimos allá a la siguiente mañana. Allí estaba ella y su esposo sentados en la mesa, comiendo pastel de manzana frito y tomando café. Y dijo, ella hace su propio trabajo y él y el de la vecina. Yo pensé, por eso es que me alegro que haya dicho eso. Y el hermano Banks empezó a decir, bueno, eso no, ¿ven? No. Yo dije, no me diga. Él dijo, sí, así sucedió. Yo dije, ¿no creerá usted eso? Él dijo, vaya allá arriba y averígüele. Vean, él me estaba predicando ahora a mí. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Vaya allá arriba y averígüelo. Su nombre es tal y tal. Ella vive a la vuelta de la esquina. El otro anciano que estaba sentado allí dijo, eso es correcto, ¿ven? Y yo dije, ¿quiere decirme que eso es cierto? Dijo, bueno, vaya a averiguarlo usted mismo. Yo dije, oh vaya, dije, ¿cómo se llamaba el hombre? Dijo, yo no lo sé, dijo, lo olvidé, dijo, un cierto predicador de Indiana. Él dijo, 36, y yo dije, sí, señor, y yo me estaba comiendo esa manzana, ustedes saben, y le dije, esa es una muy buena manzana. Él dijo, oh, sí, dijo, ellas son deliciosas, nosotros las envasamos cada año. Le pregunté, ¿cuántos años tiene ese árbol? Él dijo, nosotros, yo mismo planté ese árbol hace como 50 años, algo así. Él tenía unos 76 años, creo que más o menos eso. Yo dije, sí, ajá. Le dije, yo quiero hacerle una pregunta. Y él dijo, sí, señor. Él acababa de decir, si alguna vez vuelve ese predicador para acá, parecía que él sí tenía algo. Él dijo, yo le voy a preguntar, ¿cómo supo que esa mujer estaba en esa condición? ¿Y cómo supo que iba a ser sanada? Y yo dije, me dijo que había plantado ese árbol allí hace mucho tiempo. Sí, yo dije, quiero hacerle una pregunta. Más o menos estamos a mediados de agosto. No hemos tenido ni siquiera una noche helada. ¿Por qué se están cayendo esas hojas del árbol? Él dijo, la vida las ha dejado. Yo dije, no me diga. Bueno, ¿y qué le sucedió a la vida? Él dijo, bajó a las raíces del árbol.
Yo dije, ¿por qué se fue para abajo? Él dijo, bueno, si no lo hace, morirá. El invierno la mataría. El germen de vida no puede quedarse allá arriba en ese árbol. Yo dije, oh, bueno. Le dije, ¿qué causa que baje antes que llegue alguna oleada de frío? Bueno, él dijo, simplemente se va hacia abajo. Y yo le dije, bueno, ahora, él dijo, solo es la naturaleza. Así que en realidad se va hacia abajo. 37. Yo dije, bueno, si yo tomo una cubeta con agua y la coloco aquí en esa cepa de algarrobo, cuando llegue el otoño del año, ¿saldrá el agua de esa cubeta hasta el fondo de la cepa y a la siguiente primavera volverá a subir, haciendo subir otra cubeta de agua? Él dijo, no. Yo dije, entonces seguramente tiene que haber una inteligencia. Ese árbol no tiene inteligencia. Es un árbol, una planta. Tiene que haber alguna clase de inteligencia que causa que se vaya hacia abajo y esconder su vida. Y luego le vuelve a traer a usted otro montón de manzanas. Él dijo, bueno, ¿sabe una cosa? Él dijo, no me había puesto a pensar en eso de esa manera. Y yo dije, le diré algo, piense en eso. Y cuando averigua de la inteligencia que le dice a ese árbol, desprende tus hojas, date prisa a bajar a las raíces y quédate allí. Y a la siguiente primavera vuelve otra vez. Cuando usted se dé cuenta qué inteligencia fue la que dirigió a ese árbol a hacer eso, yo le diré qué inteligencia fue la que me dijo que esa mujer se estaba muriendo de cáncer y que pusieran el pañuelo sobre ella. Ella sería sanada. Él dijo, ¿acaso es usted ese predicador? Yo dije, sí, señor, yo soy. Soy el hermano Branham. Él dijo, ese es el nombre. 38. Ese hombre anciano se convirtió en cristiano, le dio su corazón a Cristo. El año pasado, el hermano Wood y yo estuvimos allá y manejé hasta el lugar para ver al anciano. Y su esposa estaba sentada en la parte de atrás del porche, pelando manzanas del mismo árbol. Y yo me acerqué y hablé con ella. Y ella dijo, hermano Branham, esa pequeña y sencilla historia guió al hermano anciano a Cristo. Él murió en la fe cristiana hace un año. Note, ¿quién lo ocasionó? Él encontró la manera provista por Dios. Al mirar la manera en que él podía proveer una forma de escapar de la muerte en ese árbol, él encontró una manera provista que Dios le había provisto para que volviera a vivir. Amén. 39. Solo observen la manera provista por Dios. Dios siempre provee una manera. En esta debemos seguirlo. Noten, Dios proveyó una manera para la raza humana para que escapara de los juicios venideros. En los días de Noé, Dios proveyó una manera. Pero cuando Dios provee una manera y el hombre rechaza caminar en ella, entonces, si la pasa por alto, no es culpa de Dios. De la misma forma como no es culpa del ayuntamiento cuando ustedes se pasan una luz roja, ¿ven? Él proveyó una manera. Y Dios, antes que él fuera a destruir el mundo, él construyó. Hizo que se construyera un arca. No solamente eso, pero él proveyó un profeta con su palabra para hacer una manera para que la gente escapara. Amén. Y todos los que creyeron y caminaron en la manera provista por Dios, por medio del mensajero provisto por Dios, para señalarles la manera provista por Dios, ellos escaparon de la ira y del juicio de muerte. Amén. Dios tiene en esta noche un mensajero llamado el Espíritu Santo. Él es la palabra y la palabra, Él es. Él es el que manifiesta la palabra. Pero ustedes deben de caminar en esa manera.
Ustedes deben escuchar al mensajero de Dios, el cual es su palabra, y caminar en esa manera. Es una manera preparada para hacer, para escapar. Amén. 40. Jot, uno de los libros más antiguos de la Biblia que se han escrito, según afirman, antes que se escribiera Génesis. Y Jot, siendo un hombre justo, un hombre piadoso, y él sabía que había un Dios en alguna parte, y él quería saber si podía ir a él en los días de su angustia. Él dijo, si yo solo supiera dónde vive él y pudiera tocar en su puerta y hablar con él, si solamente pudiera encontrar una manera, de alguna manera, que yo pudiera ver a Dios. Y Dios le habló a él e hizo una manera provista. Y él quería encontrar algo que se parara en medio, algo que pudiera pararse entre un hombre pecaminoso y un Dios santo, y poner sus manos en un Dios santo y la mano de él en un hombre pecaminoso, y unir el camino entre los dos, haciendo la paz. Dios descendió en un torbellino. Jot se ciñó sus lomos. Dios tenía una manera provista, y el Espíritu de Dios vino sobre el profeta. Él vio la venida de Cristo y dijo, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después que los gusanos de esta piel destruyan este cuerpo, aún en mi carne he de ver a Dios. Amén. Vean, Dios mostrándole su manera provista. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga la lectura, hermana Reina. Continuamos. Mensaje. Dios tiene una manera provista. Predicado en Victoria, British Columbia, Canadá, el día 28 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 41 dice, en Job 14, él vio a los árboles. Él dijo, si un árbol muere, hay esperanza que él viva de nuevo. Mas el hombre morirá y será cortado y perecerá. ¿Y dónde estará él? Sus hijos vienen a lamentar para honrarlo a él, y él no lo sabrá. Oh, ¿quién me diera que me escondiese en el sepulcro, que me encubrieras hasta que apaciguara tu ira? Él podía entender que una flor moría. Ella vivía de nuevo, y un árbol moría. Él vivía de nuevo, pero dijo, un hombre yace, él entrega el espíritu, no lo veo volver de nuevo. Él ponía la semilla en la tierra. Él la veía morir, podrirse y traer otra vida de nuevo. Pero un hombre caía en la tierra y él yacía allí. Así que Dios está explicándolo que la razón por la que el hombre yacía allí era porque el hombre había pecado y se había salido de la manera provista por Dios, la manera original. Y la manera original para que el hombre viviera era por medio de la palabra de Dios. 42. Dios fortificó a su iglesia con su palabra, y cuando ellos se apartaron de esa palabra, solo con un pequeño movimiento fuera de ella, causó todo esto. Cada angustia, cada tristeza, cada desilusión, cada cementerio, cada vejez y cada enfermedad, cada padecimiento, cada aflicción fue causado debido a que la raza humana solo escuchó el razonamiento en vez de la palabra. Eso causó toda la cosa. Oh, ustedes dicen, bueno, en realidad eso no hace ninguna diferencia. Sí hace una diferencia. Dios con su mensajero le dijo a Lot y a su esposa y a los hijos, ni siquiera volteen para atrás. Y la esposa de Lot, con sus propios hijos y nietos quemándose en los juicios de Dios, una madre solamente volteó un poquito y miró hacia atrás, y ella fue condenada a una estatua de sal. Ustedes tienen que quedarse con cada palabra de ella. No tan solo de pan vivirá el hombre. Jesús dijo, pero de cada palabra que sale de la boca de Dios. Párrafo 43. Job supo entonces que el hombre había pecado, pero entonces Dios le mostró su manera provista por venir. Cuando llegaría uno que podía poner su mano en un hombre pecaminoso y un Dios santo y unir el camino.
Y él dijo: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin él se levantará sobre el polvo. Y aunque los gusanos de mi piel destruyan este cuerpo, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Mis ojos le verán y no otros. ¡Aleluya! Este Redentor llegó exactamente a tiempo. Párrafo 44. Llegó el tiempo de liberación para Israel. Dios proveyó un profeta con la palabra original de la promesa, la manera provista por Dios. Ahora, Israel se encontraba en esclavitud. Ahora, a Moisés se le pasó por alto la primera vez. Él era un hombre militar. Él pensó: Yo saldré y mataré a unos pocos de ellos, entonces me temerán. Ven. Eso es lo que el hombre siempre está tratando de hacer, de tomar, llevarlo a cabo por medio de sus propios logros. Pero ustedes no pueden. La manera ya ha sido provista. Dios proveyó la manera. Ven, no importaba qué gran judío inteligente se hubiera levantado y dicho: ¿Saben qué? Podemos batir nuestras espadas y podemos derrotar a esta nación. Eso nunca hubiera funcionado. Dios tiene una manera de hacerlo y Dios les había prometido que lo haría. 45. Y cuando Dios mandó a un hombre, un profeta, a quien la palabra de Dios viene, él tenía la palabra original de Dios. Yo he oído el clamor de mi pueblo y he recordado mi promesa. ¡Aleluya! Ese Dios no cambia. Él se queda con esa palabra, letra por letra. No solo eso, pero él vindicó a su profeta. Él descendió. Él tenía la columna de fuego sobre él que lo vindicaba. Él era Dios. Ese fue Dios probando que el hombre estaba correcto, porque él estaba exactamente con la palabra. Oh, vaya, él predicó la palabra. Dios obró con él, confirmando las palabras con señales que le siguieron. Exactamente lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Moisés lo hizo. Moisés tuvo muchos personificadores, pero en cada caso Dios lo hizo cabalgar sobre todos los personificadores y lo sacó correctamente. Jesús dijo, la Biblia dice que en los postreros días de la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así se levantarán hombres en los últimos días, imitadores. Lo prometió. Párrafo 46. Pero cuando Moisés arrojó su vara al suelo y estos tipos parados allí con una percepción supersensorial arrojaron sus varas al suelo, hicieron la misma cosa que Moisés hizo, solamente que Moisés estaba siguiendo la línea de Dios. ¿Y qué sucedió? No había nada que el hombre podía hacer. Él cumplió su deber. Cuando ustedes hacen todo lo que pueden hacer en la línea del deber, entonces es asunto de Dios proveer una manera para Dios proveerá para sí mismo un sacrificio. Ven. Y Moisés arrojó su vara y Aarón arrojó la suya y se convirtieron en serpientes. Entonces llegaron los que tenían una super percepción sensorial y arrojaron sus varas y ellas se convirtieron. Y luego Moisés no podía hacer nada más. Después Dios proveyó una manera. Sus varas se comieron a las otras. ¿Qué sucedió con las varas? ¿Se hizo la serpiente más grande o qué sucedió? Oh, Dios todavía tiene una manera provista y Él es capaz de proveer un camino cuando no hay otro camino. Él es el camino. 47. Cuando los egipcios no creyeron las señales que Moisés hizo, ellos no las creyeron. Entonces eso trajo muerte. Y cuando un hombre no cree la palabra de Dios, siempre lo separa a él de Dios. Cuando Eva falló en creer la palabra de Dios, la separó de Adán y de Dios, porque los dos eran uno. Noten, cuando cualquier persona descree la palabra de Dios, la palabra de Dios es la manera provista por Dios. Nadie debe agregarle algo a ella o quitarle algo a ella. Tiene que ser solamente de la manera que está escrita. Ahora, cuando alguien le quita a ella o le agrega a ella, pues él mismo se separa de Dios. Entonces él está separado. Los egipcios descreyeron la señal de ese profeta cuando él llegó allí y la hizo en presencia de todos ellos. Noten, ahora, él, eso trae muerte.
Muerte es separación, y cuando la muerte estaba a punto de golpear, Dios hizo provisión para separar a los creyentes de los incrédulos, y eso fue a través de la sangre. Párrafo 48. La sangre hizo una separación. Aquel que en verdad creyó vino bajo la sangre. Aquellos que no creyeron se quedaron fuera de la sangre. Y de la misma forma es el día de hoy. Los creyentes se quedan bajo la sangre. Eso es correcto. Es el único lugar para permanecer seguro. Muy bien. La sangre hizo separación entre el creyente y el incrédulo porque la sangre lleva la vida. La sangre. La vida está en la sangre. Así que la sangre está en la vida. Y el creyente se queda en la sangre, la cual le trae vida eterna. Y el incrédulo toma su credo y continúa. Eso es correcto. No hay manera de evitarlo. Muy bien. Párrafo 49. Después que Moisés los guió fuera, él llegó al Mar Rojo, justo en el sendero del deber. Allí el Mar Rojo les estorbó el camino. Moisés necesitaba un puente. Dios proveyó un viento. Amén. Así que Moisés no tuvo que usar el puente. Él tomó la manera provista por Dios y él marchó hacia adelante al mar. Y se abrió y Moisés e Israel cruzaron por tierra seca porque ellos siguieron la manera provista de Dios. Mientras atravesaban el desierto con quebrantos y tristezas en su viaje de paso, Moisés envejeció de 120 años y un día él iba a morir. Así que subió a la cumbre del monte Pisga y cuando estaba arriba, allá arriba viendo la tierra prometida, la muerte golpeó a ese fiel profeta de Dios, cuando nunca hubo uno que vivió como él, pero la muerte lo golpeó y cuando la muerte lo golpeó, él necesitó un lugar en donde morir. Dios le proveyó una roca, la misma roca que lo había seguido a través del desierto. Él subió a la roca y murió. Después, él necesitó portaféretros para que lo sepultaran. Y Dios proveyó ángeles y ellos vinieron y se lo llevaron a alguna parte de la tierra. ¿Qué era? Dios. Si nosotros caminamos en la manera provista por Dios, Dios proveerá todo de lo que tenemos necesidad. Dios provee sin importar las circunstancias. Él provee. Párrafo 50, por último. Un día Enoch, quien caminó 500 años delante de Dios y tuvo testimonio de haberle agradado, perdón, a él. Amén. ¡Qué testimonio! 500 años y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y un día él comenzó a dar una caminata en la tarde. Y él necesitaba un sendero. Y Dios le dio una carretera. Y él caminó saliendo de aquí, subiendo por la escalera de Jacob. O la carretera, subiendo a casa. Ven, Dios le proveyó una manera para irse a casa. Correcto, amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje. Dios tiene una manera provista. Servicio realizado en Victoria, British Columbia, Canadá, el día 28 de julio del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60.
Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Dios tiene una manera provista. Párrafo 51. Elías, después que reprendió tanto a Jezabel, necesitamos otro hoy en día. Eso es correcto. La reprendió. ¿Cómo es que nosotros necesitamos uno el día de hoy? ¿Cómo es que la gente es una desgracia? Lo que la gente hace hoy en día solo es, y todos ellos llamándose a sí mismos cristianos, y algunas de estas modas que nuestras mujeres modernas están usando, unas de estas mujeres con cortes de cabello estilo encrespado, ustedes saben, yo he visto lepra, pero nunca he visto algo como eso. Esa mujer tenía rojo y azul en los ojos, una cosa café por toda su cara, y uno de estos cortes de cabello encrespado. Me dio tanta lástima, y yo le iba a ir a decir, hermana, dispénseme, ¿qué es lo que le pasa? Yo soy misionera. ¿Desea que ore por usted? Yo oro por los enfermos. Y cuando iba a ir con la mujer, dos o tres más venían de la misma manera. Yo pensé, ¡qué barbaridad! Seguramente que eso no puede estar tan mal. ¡Horrible! ¡Oh, qué cosa! ¡Vaya, vaya! Es una desgracia, ¿sí? Y Elías había reprendido a esas primeras damas de la nación y así sucesivamente. Y él se había cansado y fatigado. Se iba a ir al hogar. ¡Aleluya! Él cruzó el Jordán. Y él necesitaba una escalera, pero Dios le envió a él caballos de fuego y un carro de fuego. Dios tenía una manera provista para sacar de eso a su profeta anciano y cansado. Estoy tan contento que él todavía sigue siendo Dios. 52. Josué, después de la muerte de Moisés, descendió al río Jordán. Él también necesitaba un puente para cruzar, pero Dios le dio un poder, un espíritu que detuvo el río y lo detuvo arriba en las montañas hasta que ellos cruzaron por tierra seca. ¡Gloria a Dios! Daniel, justo en el puesto del deber, parado allí como profeta delante de Dios, hablando la palabra de Dios y rehusó doblar rodilla ante cualquier cosa. Justo en la línea del deber, fue lanzado en el foso de los leones con unos leones hambrientos y enfurecidos. Él necesitaba un intercesor. Él necesitaba un cerco que lo cercará a él de los leones. Pero Dios envió un ángel, la manera provista por Dios para él. Tal vez Daniel quería un cerco, pero Dios envió un león. Envió un ángel que le proveyó una manera a él. ¡Cuán maravilloso es Dios si tan solo caminamos en su manera provista! 53. Los jóvenes hebreos necesitaban una manguera contra incendios, allá en el horno de fuego ardiendo un día, también parándose leales, justo en la línea del deber. Ellos necesitaban una manguera para extinguir el fuego, pero Dios les envió el cuarto hombre. Asombró al rey la manera provista por Dios. Los hombres sabios del este estaban esperando que se levantara una estrella de Jacob. Estaban buscando un guía que los condujera a ella, y ellos querían un guía, y Dios les envió una estrella. Ella los guió directamente al pequeño rey. Puedo escuchar a la esposa del Belsar diciendo, oye, Belsar, ¿a dónde vas? Yo voy hasta Jerusalén. Oh, vaya, eso era en el este, muy allá en la India. Hace poco estuve allí. Ellos todavía se sientan de la misma manera. Los hombres sabios en las calles se sientan en grupos de tres. Y dijo, yo voy de salida. Bueno, tenían que tener un compás que los guiara. Le dijeron, mira, se te olvidó el compás.
yo no me la llevaré en esta ocasión. Voy a salir en la manera provista por Dios. Amén. Voy en la manera provista. Y lo guió directamente al pequeño rey que había nacido. 54. Un día, el mundo quería un salvador. Ellos necesitaban un salvador. Dios proveyó a su Hijo, Jesús, un salvador, hecho sacrificio. Él era un intercesor. Él iba a pararse entre el pecador y el castigo que Dios había puesto sobre él, parándose entre la muerte y la vida, entre el infierno y el cielo. Él fue el intercesor de Dios, un salvador. Después que él murió y había sido sepultado y vuelto a vivir, la iglesia necesitaba un poder para predicar su evangelio. Noten, él no les dio una educación. Él no les construyó una escuela. Él no les formó una organización, pero él les dio el Espíritu Santo. Esa fue la manera provista por Dios. 55. Dios tiene una manera provista. Nosotros tratamos de hacer alguna otra manera, pero Dios tiene una manera provista. Siempre lo mejor es seguir su manera. Vosotros recibiréis poder después que ustedes hayan recibido su licenciatura en letras. Vosotros recibiréis poder después que ustedes lleguen a ser un diácono. Vosotros recibiréis poder después que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Entonces seréis testigos míos en Jerusalén, en Judea y en Victoria y hasta lo último de la tierra. Sí, Señor. Después de 2000 años de incredulidad y de apostasía y credos y doctrinas y dogmas añadidas a la iglesia, ellos necesitaban una señal para averiguar si él todavía vivía o no. Oh, vaya, Dios tenía una manera provista, la prueba de su resurrección, una señal que él le había prometido a la simiente real de Abraham. Él le prometió a la simiente real de Abraham la misma señal que Abraham vio, como lo abordamos anoche. Su simiente real vería la misma señal. Y nosotros estamos viviendo en el tiempo de la tarde, cuando el profeta dijo, al tiempo de la tarde habrá luz. Amén. 56. ¿Qué viene siendo? La civilización ha viajado con el sol. La civilización más antigua que tenemos es la India, o quise decir China. Y entonces, la civilización ha viajado con el sol, y noten, y ha venido avanzando hasta que llegamos a la costa del oeste. Ahora, no pueden seguir más lejos. Si ellos siguen, regresarán otra vez al este. Y noten, viene un día, dijo el profeta, que ni será llamado día ni noche. Era un día sombrío, neblinoso. Ustedes lo tienen aquí en la costa. Ustedes tienen suficiente luz que pueden ver cómo andar, pero no es como la luz original. El sol que sale en una mañana clara. Y así como el SOL que sale en el este, y se oculta en el oeste, el evangelio del HIJO salió en el este y se está poniendo en el oeste. En el inglés la palabra sol e hijo suenan igual. Y ahora el mismo sol que sale en el este, SOL, es el mismo sol que se oculta en el oeste. Y el mismo HIJO, aleluya, que arroja su luz del evangelio y poder y su señal mesiánica para la gente del este, en los últimos días, ahora las nubes se han despejado, alejándose de la iglesia, y el HIJO se levanta con sanidad en sus alas y produce el poder, la evidencia de su resurrección, de que él todavía sigue siendo el Hijo de Dios. Habrá luz al tiempo de la tarde. La manera provista de Dios, sí, amén. 57, Dios ha provisto su manera,
la señal mesiánica para probar que Él es, de acuerdo a Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su misma manera provista que Él tuvo para Abraham, la misma manera provista que Él tuvo para la simiente natural de Abraham, la misma manera provista que Él tiene para la simiente real de Abraham. Estamos viviendo en los últimos días cuando las iglesias se han vuelto formales, con credos y dogmas, y la gente se ha vuelto formal. El avivamiento terminó y la gente está regresando a cualquier clase de manera de vivir. Ya no quieren ir a la iglesia, se quedan en casa a ver la televisión. Ellos salen y las mujeres se visten tratando de copiar a Hollywood. Y los hombres, que se supone que son los gobernantes en sus propias casas, le permiten a sus esposas usar pantaloncitos cortos y fumar cigarrillos, y se hacen llamar a sí mismas cristianas y cantan en el coro y cosas como esas, cuando toda la cosa ha llegado a estar llena de inmundicia y vómito. 58. Pero Dios dijo: yo restauraré todos los años que se comió la langosta y el saltón y todo lo que los otros gusanos se comieron. Yo restauraré, dice el Señor. Esa misma iglesia que estuvo allá en el día de Pentecostés, que cayó y llenó una iglesia, que la iglesia romana finalmente, los saltones dentro de las organizaciones y las denominaciones, se la comieron hasta reducirla a un tocón. Pero Dios dijo que Él la restauraría en los últimos días. La luz de la tarde resplandecerá. Nosotros necesitamos un evangelismo del tiempo del atardecer, con un mensaje del tiempo del atardecer, no un montón de credos. Ellos ya tuvieron la lluvia temprana y tardía. La palabra temprana en el hebreo significa lluvia de siembra y luego la lluvia de la siega, sembrando. ¿Qué obtuvimos de este avivamiento? Más miembros. ¿Qué fue lo que sembramos? Semilla denominacional. Nosotros hemos segado una cosecha denominacional. Los bautistas tenían un gran lema: 1 millón más en el 44. Billy Graham, el gran evangelista, eso es verdad. Nosotros apreciamos esos hombres, pero lo que necesitamos este día, hermano, es sembrar la semilla del evangelio del poder de la palabra, la resurrección de Cristo, el ser viviente que está viviendo con nosotros, en nosotros ahora, tiempo presente. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Amén. 59. Se nos ha prometido un mensajero en los últimos días. Malaquías 4 dice que restauraría la fe de los hijos a los padres. Los hijos pentecostales que ahora se están apartando de ello, los volverá al mensaje original del Pentecostés original. Aleluya. Me siento religioso. Amén, amén. Yo restauraré. Dios tiene una manera provista hoy en día. Es un Pentecostés restaurado, de regreso a las mismas cosas, a las mismas señales, al mismo mensaje. Amén. Allí lo tienen. 60. ¿Qué estoy diciendo? La manera provista por Dios. Caminen en la manera provista por Dios. Él nos ha provisto un mensajero, el Espíritu Santo. Él nos ha provisto una palabra. Y si algún espíritu habla en contra de la palabra, no puede ser el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo escribió la palabra. En el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Corta toda la carne mundana de usted.
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo restauraré, dice el Señor, un camino, una calzada y un camino. Y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él. Aleluya. Ustedes no pueden caminar con Hollywood y con la iglesia al mismo tiempo. Ustedes no pueden caminar con Dios y con el mundo al mismo tiempo. Ustedes no pueden amar a Dios y a Mamón al mismo tiempo. Lo que necesitamos hoy en día no es más organización, más membresía, pero necesitamos una limpieza en la iglesia que vaya desde el púlpito hasta el conserje y un buen avivamiento chapado a la antigua, al estilo de San Pablo y el Espíritu Santo de la Biblia y gente regresando y caminando en la manera provista de Dios. Amén. Dios tiene una manera provista. Caminemos en ella. Dios prometió cuando estuvo aquí en la tierra, Él prometió, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Jesús prometió antes, como fue en los días de Lot, Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre, que es la manera provista por Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje. Dios tiene una manera provista. Servicio realizado en Victoria, British Columbia, Canadá, día 28 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 61 dice, un grupo de discípulos en una cierta vez estaba en el mar. Ellos habían visto una gran reunión en aquel día. Y vieron a un hombre partir el pan, separarlo y ponerlo allí, y otra pieza de pan crecía allí de ese mismo, poniéndolo allí hasta que él alimentó a 5,000. ¡Oh, hermano! Dijeron, ese tiene que ser Dios. Nadie más puede hacerlo más que Dios. Allí estaba él. Ellos se encontraban en la barca en el mar. Ellos se habían ido sin ello, si fueron sin él, y allí se encontraban siendo zarandeados y no sabían qué rumbo tomar. Los remos estaban quebrados, la barca se encontraba anegada, las velas estaban desgarradas y ellos no tenían una manera de escaparse del poder de Satanás que estaba arrojándolos agua a borbotones. 62. Me pregunto si hoy en día no nos hemos ido en un capricho también en el avivamiento. Para construir lugares nuevos y nos dispersamos y construimos nuevos y más grandes edificios y predicando que la venida de Cristo está a la mano. Nuestra propia obra testifica en contra de nosotros. ¡Oh, vaya! Y misioneros sin zapatos en sus pies. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Algo está mal. Noten en qué condición se ha metido la iglesia. Pero Dios prometió que de eso Él restauraría, Él traería de nuevo, Él proveería un camino. 63. Los discípulos se encontraban allá. Todas las esperanzas se habían ido. Ya se habían dado por vencidos. Dijeron, bueno, ya no podemos avanzar. Simplemente vamos a morir aquí en el mar esta noche. Y en eso venía Jesús caminando sobre el agua. Y lo más triste de todo fue que Dios les había provisto una manera de escape y ellos le tuvieron miedo. Ellos dijeron, parece un fantasma, él es un espíritu, y gritaron de miedo. Jesús dijo, no temáis, sé de buen ánimo, yo soy. Dios ha provisto una manera para el pueblo hoy en día para que vea que estamos viviendo en el tiempo del fin. No le tengan miedo, créanlo. 64. Inclinemos nuestros rostros ahora solamente por un momento. Dios tiene una manera provista, amigo. Está señalada por todo el camino. Es angosto, espacioso es el camino que lleva a la destrucción, pero angosto el camino que lleva a la vida, y solo son unos pocos los que la hallarán. ¿Está usted aquí en esta noche sin conocer ese camino, que no sabe lo que significa caminar en el camino de vida? ¿Usted no conoce a Cristo? ¿Usted no ha sido lleno con el Espíritu? Les voy a preguntar, como su siervo, con un corazón sincero, si usted está aquí y no lo conoce a Él como a su Salvador, levantará usted su mano y dirá, hermano Branham, cuando usted levanta su mano, eso testificará por usted
Quiero que ore por mí para que pueda caminar en la manera provista por Dios. Usted pudiera ser miembro de una iglesia, eso no significa nada. Mire, usted dice, bueno, yo vivo una vida buena, limpia. Todavía eso no significa nada para Dios. ¿Quién pudiera ser más limpio? ¿De quién se pudiera decir que era más santo que lo que ellos fariseos eran en aquel día? Ellos eran hombres fieles que nosotros los llamaríamos hombres temerosos de Dios. Pero Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque ellos no conocieron a su Mesías, si ustedes no le conocen a él personalmente. Párrafo 65. Nosotros enviamos a nuestros hijos a escuelas bíblicas y a colegios y les enseñamos la Biblia. ¿De qué sirve conocer la Biblia si ustedes no conocen al autor? La Biblia no dice conocer la palabra. Satanás conoce la palabra mejor que cualquier estudiante en el mundo. Eso no lo salva. No es por conocer la palabra. Conocerlo a él es vida. Conocerlo a él. Si ustedes no lo conocen a él, levanten su mano y digan, hermano Branham, ore por mí. Yo quiero conocerlo. Sinceramente, de todo corazón, quiero conocerlo a él. Si hay pecadores de aquí que puedan levantar la mano y decir, ore por mí. Yo quiero conocerlo a él. Quiero caminar por su camino, por la manera provista de Dios. Me doy cuenta que me he unido a la iglesia, pero si me estuviera muriendo esta noche, yo estaría muerto de miedo, no sería salvo. Dios la bendiga. ¿Hay alguno más? Yo quiero conocerlo a él. Dios la bendiga, usted jovencita. Dios lo bendiga. Dios la bendiga, dama. Eso es bueno. Párrafo 66. Hermano Brent, Dios le bendiga. Señor, déjeme decirle, se necesita de un verdadero hombre para admitir cuando se está equivocado. Cuando él está errado y lo admite, me hace tener muchas esperanzas en esa persona. Cuando una mujer está equivocada y lo admite, tengo muchas esperanzas en ella. Pero cuando están equivocados y no lo admiten, el que esconde su pecado o encubre su pecado no prosperará. Pero el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Si usted está equivocado y lo sabe, levante su mano y diga, ore por mí, hermano Branham. Dios le bendiga, hermano. ¿Habrá otro antes de orar? Dios le bendiga, dama. Sí, Dios le bendiga a usted de este lado y a usted, dama. Dios le bendiga. Hacer eso es de una gran valentía. Diga, sí, señor, yo creo. Solamente estoy observando sus manos. Él también está observando. No duden, solamente crean. Solo sigan orando, observando. Permitan, solo piénsenlo bien ahora. Si ustedes estuvieran muriendo, ¿están seguros de haber decidido de que su dedicación ha sido la correcta? 67. Nuestro Padre Celestial. Hay como unas 15 manos que fueron levantadas o más, a lo mejor de mi entendimiento. Ellos están necesitados, Señor. Están dispuestos a levantar sus manos y decir, estoy equivocado, ore por mí. Señor Dios, te voy a citar tus palabras. Tú dijiste en el Evangelio de San Juan, el capítulo 5 y el versículo 24, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa fue tu promesa, Señor. Ahora ellos levantaron su mano mostrando que había un espíritu alrededor de ellos, el espíritu de ellos, diciéndoles que están equivocados. Y levantaron su mano al Hacedor que los creó a ellos, reconociendo ante él que están equivocados. Padre, cuando de lo profundo de sus corazones que eso fue dicho, ellos pasaron de muerte a vida. Tú lo prometiste, tú dijiste, por tanto, por todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Hay un sacrificio provisto. Dios ha provisto para nuestras enfermedades, para nuestra salvación, para todo de lo que tenemos necesidad. Dios tiene una manera provista. Él es Jehová Jiré. El Señor puede proveerse a sí mismo un sacrificio y Él lo proveyó. Permite que tu paz y misericordia reposen sobre ellos, Padre. Ellos son tuyos, ellos son los que Jesús te ha dado. Él dijo, nadie puede arrebatarlos de sus manos, ellos son tuyos. Ellos lo han dicho en serio. Yo creo, Dios, con todo mi corazón, que ellos en verdad lo quisieron decir.
Y yo oro esta oración de fe por ellos para que puedan conocer que tú eres Dios, que tú no estás muerto, que tú moriste una vez y resucitaste el tercer día. Y 2000 años de críticas y de toda forma posible que existe en el mundo ha tratado de enlodar tu nombre y de eliminar la Biblia. Todavía permanece hoy en día y tú estás parado firme dando testimonio de ello. Allí yo vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno, dijo nuestro Salvador. Ahora, Señor, ellos son tuyos. En la presencia de este grupo y este ejército del cielo y de la iglesia del Dios vivo, ellos son tuyos. Guárdalos, Padre, y en ese gran día que nosotros tengamos el privilegio de reunirnos otra vez unos con otros alrededor de esa mesa de comunicación en esta tarde de la cena del Señor, otra vez en el reino con Él. Que ellos encuentren una buena iglesia del Evangelio completo, y que sean bautizados en el bautismo cristiano. Y luego, Padre, que reciban el Espíritu Santo y que vivan una vida piadosa de allí en adelante, concédelo en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 70. Ahora, antes de pedirles que vengan y que se paren para la oración, ¿cuántas personas enfermas están aquí? A personas que tienen necesidad de Dios, que no tienen tarjetas de oración, levanten entonces sus manos. Si la palabra es predicada y el Señor confirma la palabra que ha sido predicada, obrando milagros y señales. Ahora, anoche pasé para mostrarles a ustedes que Jesús, ¿cuál fue su señal como Mesías? La mostramos a través del día de Abraham y mostramos que cerró la dispensación judía. La cerró en el tiempo de Abraham, prometido por Jesús a la simiente real de Abraham, la cual es la iglesia en su tiempo. Y en su tiempo. Les dije que Dios nunca hace una decisión y cuando es llamado a la escena para hacer algo, Él tiene que hacerlo siempre de la misma manera. Cuando Dios fue llamado para salvar a un hombre, si él hubiera dicho, párese de cabeza, así hubiera tenido que ser siempre. Dios salvó al hombre por medio de la sangre de un inocente y siempre ha permanecido de la misma manera. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura. Dios tiene una manera provista. Servicio realizado en Victoria, British Columbia, Canadá, el día 28 de julio del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 71 al 80. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje. Dios tiene una manera provista. Párrafo 71. Lo hemos intentado con educación, por medio de la denominación y todo tipo de programas, y todos han fallado y han llevado al hombre más lejos de Dios y de uno del otro. Pero cuando venimos bajo la sangre derramada, los metodistas, los bautistas, los católicos, los presbiterianos, y todos pueden estar de acuerdo porque estamos en la manera provista por Dios, compañerismo por medio de la sangre de Jesucristo, el único terreno en común de adoración donde hay compañerismo. A nosotros no nos interesa si príncipes, jueces, sean lo que sea, sentados cerca cuando el Espíritu cae. Nosotros estamos para adorar a Dios, porque no nos avergonzamos del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación, la manera provista por Dios para el pecador. Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Todos ustedes aquí han estado antes en las reuniones y ustedes saben a lo que estoy llegando. Miren, yo prodigo esto, que la iglesia está en la condición más crítica que alguna vez haya estado. 72. Aquellos esclavos egipcios ni se imaginaban cuando se pararon en la orilla después de haber visto un gran avivamiento de ese profeta que descendió y que se los trajo. Y ellos vieron la mano poderosa de Dios y que ellos habían sido protegidos y que salieron de allí.
y estaban danzando en el espíritu después de haber cruzado por el mar rojo y vieron a sus enemigos ahogados detrás de ellos. Todos sus hábitos y cosas, como los llamaríamos hoy en día, ahogados detrás de ellos. Las cosas que los atormentaban. Y María danzando en el espíritu y Moisés cantando en el espíritu y así sucesivamente. Ni se imaginaron que estando a tan solo 10 días de la tierra prometida, no supieron que estarían 40 años lejos de ella. ¿Por qué? Porque ellos rehusaron seguir a Dios. Ellos quisieron una ley en vez de la gracia. Y ellos la obtuvieron para así poder tener su propia manera y su propia tal y tal. El hombre siempre ha intentado hacer algo por sí solo. Y Dios dejó que cada uno de ellos muriera en el desierto y levantó una nueva generación y los llevó a la tierra prometida. 73. La iglesia pentecostal de hace 40 o 50 años ni se imaginó cuando ustedes estaban danzando en el espíritu. Esas madres ancianas con cabello largo, con vestidos largos puestos, que sus hijas alguna vez serían reinas de Hollywood, como tratan de serlo hoy en día. Ni siquiera se imaginaban cuando hombres de integridad y hombres piadosos, quienes morirían por esa palabra, se pararon frente a los disparos y todo lo demás, llamados santos rodadores, echados en la cárcel. Se paraban en la esquina de la calle y los corrían de una esquina e inmediatamente se ponían en otra, trayendo el evangelio y que aún sus hijos permitieran que tal cosa viniera, para tener a sus iglesias en un lugar igual que el resto de las denominaciones. Ahora, ellos andan vagando. Por 40 años han estado así, pero hay una nueva que viene. Dios restaurará, dice Dios, alguien que andará en el espíritu, que traerá la verdad y dirá la verdad. Josué, Jehová Salvador, los guió al otro lado del Jordán. Amén. 74. Miren, hermano, hermana, Cristo vive hoy en día. Él no está muerto. Si Él está muerto, entonces nuestra religión es en vano. Él resucitó y está vivo por los siglos de los siglos. Él únicamente vino a morir porque Él podía quitar el pecado. Él fue Emmanuel. Cuando Él subió la montaña, la abeja de la muerte estaba zumbando a su alrededor, sabiendo que iba a aguijonearlo a él. Ni se imaginaba que él era. Satanás ni siquiera creyó que él era el profeta, pues esa burla, poniéndole un trapo sobre su rostro y escupirle en su rostro y pegarle en la cabeza con una caña y decirle, si eres profeta, dinos, ¿quién te pegó? Ven, si tú eres el hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Ven? Ese viejo fariseo parado allí dijo, si fuera profeta, él sabría qué clase de mujer era esa lavándole los pies, como si él no lo supiera. ¿Ven? 75. Cuando él vio a Simón y llamó su nombre y le dijo, tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás, esa semilla predestinada de Dios vino rápidamente a vida. Cuando Felipe fue y encontró a Natanael y lo llevó allá, él dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te conocí. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Ellos supieron que esa era la señal mesiánica. Eso es correcto. Esa era la manera provista por Dios para que ellos lo vieran a él. 76. Aquel ángel allá en Sodoma, que volvió su espalda hacia la tienda y le preguntó a Abraham dónde estaba Sara, su esposa, y ella estaba en la tienda. Y él dijo, yo te visitaré según el tiempo de la vida.
Y Sara se rió entre sí. Él dijo, ¿por qué se rió Sara detrás de él? Jesús dijo, así como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Abraham pasó por toda clase de señales y cosas, pero un poco antes del fuego, allí vino esa señal. Israel pasó por toda clase de señales, pero antes de que fuesen excomulgados de la presencia de Dios, ellos vieron esa señal mesiánica. La iglesia ha pasado por los luteranos, los bautistas, los presbiterianos, hasta los peregrinos de santidad y nazarenos, pentecostales, a hablar en lenguas. Pero aquí está, ellos tienen, algo tiene que suceder, él tiene que ser el mismo Dios. Yo no tengo educación, yo soy su hermano, pero yo les estoy diciendo la verdad. Y si yo les estoy diciendo la verdad, Dios tiene que respaldar esa verdad. Y si no es la verdad, Dios no tendrá nada que ver con eso. 77. Todos ustedes, todos sabemos que la palabra del Señor vino a los profetas. Los profetas eran la palabra del Señor manifestada. Amén. Jesús era el profeta. Y esa es la razón por la cual Deuteronomio dice, el Señor vuestro Dios os levantará profeta. Y cuando ellos lo vieron a él haciendo eso, no habían tenido profeta por cientos de años, pero supieron que era ese profeta. Miren, aquella mujercita allá, una prostituta, en San Juan 4, mientras ella estaba en ese día, y Jesús vino, siendo un judío, y le pidió a ella de beber, y la conversación se extendió por un largo rato. Jesús estaba tratando de encontrar en dónde estaba su problema. Y cuando él encontró en dónde estaba su problema, le dijo, ve, trae a tu marido y ven acá. Ella respondió, no tengo marido. Él dijo, ¿verdad? 5 has tenido y con el que ahora estás viviendo no es tu marido. Fíjense en esa pequeña mujer. Ella dijo, Señor, paréceme que tú eres ese profeta. Ahora, si observan la versión King James, dice, un profeta. Pero vayan a su anotación en el margen. Ese profeta que había de venir, ellos le preguntaron a Juan, ¿eres tú ese profeta? Sabías iba a ser profeta. Ella dijo, ¿eres tú ese profeta que había de venir? Sabemos que cuando el Mesías venga, el cual es llamado el Cristo, cuando él venga, esa será su señal. Él nos mostrará estas cosas. Pero, ¿quién eres tú? Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. 78 hermanos, esos fariseos, altamente instruidos, denominacionales, se pararon allí y dijeron, es un diablo, Belcebú, un adivino. Él les dijo, yo los perdono, pero un día el Espíritu Santo hará la misma cosa. Una palabra en contra de eso no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero. Él dijo, escudriñad las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Él era la palabra de Dios hecha carne. Él es una manifestación. Si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Las escrituras testifican de mí, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas testifican de mí. En otras palabras, ellas son las mismísimas cosas que dicen lo que yo soy. Amén. 79. Noten, las mismas escrituras están hablando del día en el que estamos viviendo. Prueban que estamos en el tiempo del atardecer y Dios ha provisto un camino de escape. Corran a él tan rápido como puedan. Ese escape es Jesucristo, el Espíritu Santo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en eso. Y no dependan en, yo creo en gritar, en hablar en lenguas y todo eso, pero no dependan en eso. Es la vida que está en eso.
Y esa vida es la que cree esa. Si aún dudan la palabra, eso no es el Espíritu Santo en ustedes. El Espíritu Santo escribió la palabra y el Espíritu Santo no puede negar su propia palabra. ¿Ven? El Espíritu Santo acentuará cada uno de sus enunciados con un amén, amén. Exactamente, línea sobre línea, el Espíritu lo hará. Y el Espíritu Santo fue quien hizo la promesa. Cualquier hombre sabe que la Biblia dice que Jesucristo está ahora como un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Cualquiera sabe que la Biblia dice, Hebreos 13, 8, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si Él es el mismo sumo sacerdote, Él tiene que actuar de la misma manera. Si Él es el mismo sumo sacerdote, Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también haréis. ¿Qué clase de obras hizo Él? 80. La Biblia muestra claramente que estamos en el último día y en la última señal. Aún yo sigo siendo joven, tengo 53 años. Observen esto. En el nombre del Señor, nunca verán algo mayor. Yo sé que ustedes están buscando algo mayor, pero tengan cuidado. Ustedes tienen su ojo. Ustedes en eso están en el camino errado. Lean los primeros tres capítulos de Apocalipsis. No hay mucho que se le haya prometido a la iglesia gentil. Eso es correcto. Esas cosas que están leyendo están por venir allá en Israel después que la iglesia se ha ido. Así que tengan cuidado, hermano. Pasa por encima de usted y no cuenta. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Reina. Continuamos y finiquitamos con este glorioso mensaje titulado Dios tiene una manera provista. Predicado este glorioso mensaje en Victoria, British Columbia, Canadá, el día 28 de julio del año 1962. Párrafos 81 dice, ¿a cuál de los profetas vuestros padres no apedrearon por causa de conocer su día? Si me hubieses conocido a mí, hubierais conocido mi día. Ellos no supieron de Juan hasta después de muerto y sepultado. Ellos no supieron de Jesús hasta que él murió y fue sepultado. Ellos no supieron de San Patricio, a Juana de Arco. La iglesia católica la quemó como una bruja en Stack, porque la mujer tenía poder en la oración y veía visiones. Y ellos dijeron que era una divina, una bruja, y quemaron a esa mujer, quien gritaba por misericordia. Oh, por supuesto, ustedes hicieron penitencia 200 años después, excavaron los cuerpos de esos sacerdotes y los arrojaron. Pero les pasó por un lado y ustedes no lo supieron. Aún los discípulos dijeron, ¿por qué dicen los escribas que Elías vendrá primero? Dijo, Elías ya vino y no lo reconocieron. Se los pasa por encima de sus cabezas y no lo saben. Que no se les pase por alto. El Espíritu Santo, Cristo está aquí. Ahora recuerden estas dos palabras antes de que me vaya. La aparición de Cristo y la venida de Cristo son dos cosas diferentes. Cristo está ahora apareciendo en todo su poder. Su venida vendrá después. Su aparición es antes de su venida. Dios, sé misericordioso. Párrafo 82. Ahora, todas las personas que están aquí sean muy reverentes. Yo estaba hablando, esperando hasta reconocer su presencia aquí. Le voy a pedir a Él, en el nombre de Jesucristo, que nos tome en sus manos y que quite nuestra incredulidad de nosotros. Quita mis temores, mis dudas y confusiones, Dios. Quita las confusiones de este grupo para que tú puedas obrar las obras que tú prometiste en los últimos días. Para que nos podamos ir de aquí esta noche, Dios, con nuestros corazones ardiendo dentro de nosotros y que veamos que el Dios al cual hemos servido
al cual hemos aclamado, al cual hemos adorado, se encuentra aquí mostrándose a sí mismo, vivo entre nosotros. Concédelo, Señor, en el nombre de Jesucristo, que así sea. Párrafo 83. Ahora, si hubiera alguna duda en el corazón de alguien, venga usted aquí mismo y tome mi lugar. Pero si yo les he dicho la verdad, Dios está obligado a respaldar esa verdad. Ahora, ustedes que levantaron sus manos, les voy a pedir que hagan algo en un minuto más. Pero ustedes que saben y creen que esto que les he dicho es la verdad, entonces oren y digan, Señor, permíteme tocar tu manto en mi fe esta noche, con mi fe esta noche. Ahora, si ustedes me tocaran a mí, me serviría de nada, no serviría de nada. De la misma forma con mis hermanos sentados aquí o alguien entre ustedes, pero ustedes tóquenlo a él una vez. Observen el espíritu. De esa manera conocemos a Cristo. No por la manera en que él se vistió, no por la manera, como dije, como él se peinaba su cabello o su barba o por su manera de hablar, lenguaje, pero ellos conocieron su vida. Cristo es una vida. Sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Párrafo 84. Solamente oren con toda sinceridad. No estén nerviosos. Si lo están, no lo captarán. Solamente sean simples. Solo digan, es la simplicidad que ellos pasan por alto. Ellos lo hacen tan complicado al punto que ellos, ese fue el motivo por el cual ellos fallaron en ver a Jesús en primer lugar. Dijo, bien dijo Isaías. Tienen ojos y no pueden ver, oídos y no oír. Ven, hagan, solamente desen cuenta que Cristo, el Hijo de Dios, está vivo. Ahora, ustedes oren, y si Dios hace lo que la Biblia dice que Él hace, entonces es la verdad. La Biblia está correcta, pero si Él no lo hace, entonces no es Dios. Y sabemos eso. Cualquiera sabe eso, que Dios está obligado a su palabra. ¿No creen ustedes eso? Él tiene que cumplir su palabra. Ustedes solamente oren ahora y crean con todo su corazón que Dios se lo concederá. Y ahora que Él pueda traer su espíritu y nos hable y confirme la palabra. Ahora observen con detenimiento. Párrafo 85. Ahora, recuerden, ¿cuántos de los que están aquí mientras oran silenciosamente han visto la fotografía de ese ángel del Señor en ese periódico? Seguro. Me supongo que fue mostrada aquí en el edificio, por lo tanto, que Dios me ayude con esta Biblia aquí y ella sobre mi corazón. En el día del juicio, yo seré juzgado y usted será juzgado si se nos pasa por alto Cristo. Esa misma luz no está a más de un pie 30 centímetros de donde estoy parado ahora mismo. Ahora, él dijo, yo vengo de Dios y vuelvo a Dios. Esa luz descendió y se hizo carne. Regresó después de la resurrección a la gloria. Y Pablo caminó a Damasco, fue derribado por ella. Ahora, si esa luz que el mundo científico ha probado que es un ser sobrenatural, si ella no produce la misma vida que produjo cuando estuvo aquí en Cristo, si no hace la misma cosa en su iglesia, entonces no es la misma vida. Si lo hace, es la misma vida. 86. Aquí yo quiero, miren esto, hay una mujercita sentada aquí mismo, acaba de agachar su cabeza en este momento. Fe, intentando creer, ella está orando por sus ojos. Sus ojos están en una mala condición, ella está preocupada por eso. Me está mirando directamente, ella no está, ella es una de Noruega, eso es correcto. ¿Tiene una tarjeta de oración? No tiene, usted no necesita una. Sus ojos se pondrán bien. Ahora su fe lo ha tocado a él. Tengan fe. Ahora yo solo quiero, solamente nos vamos a tomar el tiempo por un minuto. Vaya a esa dama. Póngase de pie solo por un momento. ¿Quién haya sido la mujer? ¿En dónde estaba ella? Vean, es una visión. Es como si soñé algo. ¿En dónde estaba la mujer? Ahora yo creo que estaba en la parte de atrás de aquí. ¿Fueron verdad esas cosas, dama? ¿Lo que fue dicho? Levante su mano. ¿Estaba usted orando de esa forma y demás? ¿Cómo sabría yo esas cosas por las que ella estaba orando y por lo que estaba orando y todo al respecto? ¿Y quién es ella? ¿Y dónde está ella? ¿Y lo que sucedió y demás? ¿Cómo sabría yo eso cuando la mujer es una total desconocida para mí? Nunca la he visto a ella en mi vida.
y somos completamente extraños. Vayan a ella después del servicio y pregúntenle, gracias, ¿qué hizo ella? Eso confirma la escritura. Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras enfermedades. Párrafo 87. Mire, aquí aparece un hombre que viene delante de mí. La cuerda salvavidas está aquí. Está sentado aquí en el extremo de la hilera, sufriendo con un problema de espalda. ¿Cree usted que Dios lo sanará de ese problema de espalda sentado aquí? ¿Cree que Dios lo sanará? ¿Lo cree? ¿Acepta usted su sanidad, señor Sander? ¿Cree usted que Dios es un gran sanador? Deseo preguntarle algo. Voltee a verme. Anoche usted tuvo un sentir muy extraño cuando estaba aquí en la reunión. Algo sucedió. Ahora, esta noche cuando venga de nuevo usted, ahora usted crea con todo su corazón que ese problema se ha ido de usted. ¿Lo cree? 88. Mire, yo no lo conozco. Somos desconocidos. ¿No puedo ver eso? Miren acá, hermanos. Miren allí, justo arriba del hombre. Allí, una luz ámbar amarilla. El hombre está sufriendo. Está en muy mala condición. Es nerviosismo, a punto de sufrir una crisis. Es solo una crisis nerviosa, eso es todo. Usted es un buen hombre, tiene una familia, un montón de niños, como 5 niños, eso es correcto. Tiene una tarjeta de oración, usted no la necesita. Todo ha terminado ahora, puede irse a casa a trabajar para sus hijos, su fe lo ha sanado. ¿Ve ese muchacho sentado a un lado de usted? Cuando apunte mi dedo para allá, él brincó. Si puedes creer, esa enfermedad en la piel lo dejará también y se recuperará. ¿Puede creerlo? Tiene tarjeta de oración. Ahora ya no lo necesita. Su fe lo ha sanado. 89. ¿No le creen ustedes con todo su corazón? Pregúntenle a esas personas. Yo no las conozco. Ellos simplemente están sentados aquí en la reunión, pero ellos tienen fe. Aquí está una dama sentada mirándome directamente, aquí mismo. Ella está sufriendo también con un problema en la espalda. Ella lo creerá, señora Cobles. Yo no la conozco. Tiene una tarjeta de oración. Usted no la necesita. Su fe la ha salvado. ¿Es él el mismo ayer, hoy y por los siglos? Esta es la manera de Dios. Caminen en ella. ¿Qué es? Es el Jesucristo resucitado. Olvídense de todos estos credos y cosas con las cuales ustedes están tratando de sujetarse. Suéltenlas. La palabra siendo hecha carne entre nosotros. Nosotros vemos que es la palabra de Dios. 90. ¿Le aman ustedes? ¿Les gustaría venir a ofrecer sus vidas a Él como una vida de servicio, aún un servicio de dedicación para dedicar sus vidas otra vez a Él? ¿Lo harán? Mientras estamos en su presencia, quiero que cada persona que está aquí, que quiera dedicar su vida de nuevo, y todos ellos que levantaron sus manos hace un momento, vengan y párense aquí por un minuto. Me siento guiado a hacer esto, y cuando yo me siento guiado, siempre es la cosa correcta. Eso es cierto. Oh, ahora ustedes verán algo sucediendo. Sí, nos reuniremos en el río. El hermoso, hermoso río, oh, reunidos con los santos en el río, que fluye junto al trono de Dios. Sí, todos juntos, nos reuniremos en el río, el hermoso, hermoso río. Nos reuniremos con los santos en el río, que fluye junto al trono de Dios. Nos reuniremos en el río, donde pies resplandecientes de ángeles con... Levantemos ahora nuestras manos. Sí, nos reuniremos en el río. El hermoso, hermoso río, reunidos con los santos en el río que fluye junto al trono de Dios. Inclinemos nuestros rostros. Ahora, la organista puede seguir con eso mientras lo tarareamos en nuestros corazones. Solo continúen tarareándolo ahora, pensando que ustedes están ahora entrando en la presencia del Espíritu de Dios que está aquí con ustedes. 91. Padre Celestial, me acerco ante este grupo penitente. De toda la iglesia hay como 10 o 15 personas que están de pie, deseando conocerte más cerca, andar contigo, amarte a ti más. Ellos están de pie, Señor, cantando.
Nos reuniremos en el río. Sí, Señor, nos reuniremos allí y no tardará mucho. Cuando el tiempo se ha cumplido, luego el Espíritu de Dios, el cual está aquí ahora, el gran Espíritu Santo moviéndose por todo el edificio, esa dulzura de compañerismo acercándonos a Él, haciéndonos saber que nuestros pecados no son perdonados, nuestras iniquidades se han ido. Cuando estamos listos para confesar nuestras faltas, Dios está listo a perdonarnos. Padre Celestial, mientras vemos que el día se ha ido y te vimos hacer algo esta noche como tú lo hiciste antes de tu crucifixión, estas son las mismas obras que tú hiciste antes que fueras crucificado. Y aquí ahora nosotros sabemos que por esto, por la promesa de la palabra que prometió que lo haría de nuevo, sabemos que tú has resucitado de entre los muertos y que tú estás vivo para siempre. Dios, 2000 años de críticas y desvirtuando con teología, nunca ha podido distorsionarlo de la palabra de Dios. Nosotros vemos a Cristo venir a la escena y hacer exactamente la misma cosa que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Por esto sabemos que Él vive. Y sabemos por medio de esto que somos aceptos, porque el ángel que vino a Abraham y al grupo elegido, no allá abajo a Sodoma, pero arriba al grupo elegido, ejecutó este tipo de señal. Y estamos tan contentos, Dios, que tú nos has permitido saber que somos de esa iglesia que ha salido y que está separada. Ya no está allá abajo en Babilonia, pero han nacido de nuevo y son hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, esperando su venida. No nos importan las cosas del mundo porque somos peregrinos y extranjeros. Nuestra heredad es de arriba, donde Dios se sienta en su trono. Oramos. Padre Celestial, que tú tomes cada persona penitente que está de pie aquí. Y si yo he hallado gracia delante de ti y hemos predicado el Evangelio sin compromiso, solo exactamente de la manera que la palabra lo enseña, y tú has probado que es la verdad visitándonos esta noche, Dios perdona cada pecado. Quita toda frialdad de la gente y permite que el Espíritu Santo, en el poder de su resurrección de Cristo, se mueva dentro de todo corazón y enternezca esos corazones. Llénalo, Señor. Ahorita mismo permite que otro Pentecostés caiga sobre esta audiencia. Satanás, estás derrotado. Que el poder de Dios se mueva dentro de los corazones y santifique y llene cada corazón aquí con poder divino del Espíritu Santo. Concédelo, Señor. Te ofrezco esta oración a ti, Dios, en el nombre de Jesucristo. Concédelo, Padre, que tu gracia favorezca a nosotros, nuestra reunión esta noche y nuestras bendiciones juntamente contigo, Señor, en lugares celestiales. Concédelo en el nombre de Jesús. Todos los que creen ahora con todo su corazón que Dios los perdona y que ustedes prometen que por medio de la gracia de Dios, en la presencia de este ángel, el Espíritu Santo que está aquí ahora, ustedes prometen que a partir de esta noche en adelante vivirán para Él. Ustedes orarán más, ustedes sacrificarán, ustedes ayunarán, ustedes harán todo lo que esté en su poder por la gracia de Dios. Vivirán para Él. Levanten sus manos y alábenle. Ahora digan gracias, Señor, por darme esta fe para creerlo. Dios les bendiga. Amén. 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 Mis amados hermanos, hermanas. Que el Señor Jesucristo los haya bendecido a través de esta lectura, estos gloriosos mensajes. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Dios tiene una manera provista. Servicio realizado en Victoria, British Columbia, Canadá, día 28 de julio del año 1962. Que quede guardado y plasmado en cada uno de nuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo y la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde y noche.
Presente estado de mi ministerio. Mensaje realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 8 de agosto del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje en la lectura, hermana Reina, en los párrafos 1 al 7. Amén. Iniciando la lectura del mensaje, presente estado de mi ministerio. Párrafo 1. Avivamiento. Estando muy cansado y agotado, y hemos tenido mucho compañerismo en el camino, reuniones maravillosas, saludando a los cristianos de un lugar a otro, desde el norte al sur, por la costa este y también hacia el norte, por la costa oeste hasta Canadá, y con la fina cooperación de las diferentes iglesias denominacionales, de las Asambleas de Dios y la Pentecostal Unida, la Iglesia de Dios, la Cuadrangular y muchas otras organizaciones que han cooperado, teniendo grandes reuniones, un gran éxito. Dentro de lo que hoy se pudiera llamar éxito, quizás algunos lo llamarían grandioso, pero personalmente yo solo soy uno que contribuye al despertamiento del avivamiento. Y el avivamiento, hablando nacionalmente, está por terminar. Y nosotros estamos, a mí me gusta ver un avivamiento donde los corazones estén ardiendo. No para añadir miembros, sino un avivamiento. Nuestro Señor hizo bastantes milagros sanando a la gente. Desde luego que muchos fueron salvos. Ahora estoy en casa descansando un poco para volver a ministrar en unas cuantas semanas, si el Señor lo permite. Y ahora esto es para todas las personas y amigos míos alrededor del mundo. Esta noche quiero decirles desde aquí, del tabernáculo, que si alguno de ustedes estuviera presente, pudiera sentir qué tan caluroso está aquí en el tabernáculo esta noche. Esto está repleto de gente dentro y fuera. Hay parados en las puertas, afuera en los carros, y está muy caluroso. Será difícil para el pueblo y para mí también, pero yo he llegado al punto que quiero explicar de acuerdo al ministerio que el Señor me ha dado. ¿En qué fase del tiempo estamos viviendo? Quería grabarlo aquí en el tabernáculo. Eso vino a mi corazón la primavera pasada, pero esperé hasta llegar aquí para grabarlo y enviárselos a todos ustedes alrededor del mundo. Han pasado como 32 años desde que el Señor Jesús, estando como a unas 150 yardas, 137 metros, de donde estoy parado en estos momentos, aquí en Jeffersonville, en las calles Octava y Penn, la mañana que coloqué la piedra angular de este tabernáculo. Entonces esto era solo un pantano. Yo vivía al cruzar aquí a mi izquierda. Eso fue antes de casarme. Yo estaba viviendo con mi padre y madre. La mañana en que se iba a colocar la piedra angular, el Señor Jesús me despertó muy temprano, era temprano, como a las 6 en punto. Yo me había quedado recostado en la cama por un rato, con mi corazón lleno de gozo, pensando en ese gran momento que el Señor Dios me iba a conceder de tener un tabernáculo para predicar. En ese entonces yo era un jovencito. Y ese día la muchacha con la que estaba saliendo, la cual iba a ser mi esposa al año siguiente, estaría con nosotros ese día, que íbamos a poner la piedra angular. Y yo recuerdo esa mañana cuando desperté, estaba acostado en el cuarto del segundo piso, aquí en la calle Séptima. Algo me dijo, ponte de pie. Yo me levanté y vi lo que me pareció un gran lugar. Era como un valle donde pasaba un río. Llegué al río y comprendí que allí era el lugar donde Juan el Bautista había estado bautizando a la gente y ellos lo habían convertido en un lugar para criar cerdos. Y yo estaba criticando eso mucho, sencillamente diciendo que eso no debía hacerse. Y mientras yo estaba allí, una voz me habló y me levantó.
y vi este tabernáculo casi igual como está hoy día, pero había tanta gente adentro que el tabernáculo estaba repleto, más o menos en la condición que está en estos momentos. Y entonces yo estaba feliz, parado detrás del púlpito diciendo, Dios, qué bueno eres tú al darme un tabernáculo. Y en ese momento el ángel del Señor me habló y dijo, pero este no es tu tabernáculo. 5. Y yo dije, entonces, Señor, ¿en dónde está mi tabernáculo? Y él me llevó en el espíritu otra vez y me dejó en una arboleda. Allá a lo lejos de la arboleda se veía hileras de árboles del mismo tamaño, como de 20 o 30 pies de altura, 6 a 9 metros, y se miraban como árboles frutales y estaban plantados en enormes baldes verdes. Y luego me fijé que a mi derecha y a mi izquierda había un balde vacío a cada lado. Y dije, ¿qué de estos? Y él dijo, son para que tú plantes en ellos. Así que corté una rama del árbol que estaba a mi derecha y la puse en el balde que estaba al lado derecho, y una rama del que estaba a mi lado, a mi mano izquierda, y la puse en el balde de la izquierda. Rápidamente crecieron hasta llegar al cielo. Y él me dijo, extiende tus manos y recoge el fruto de ellos. Y en una mano cayó una manzana grande, amarilla, jugosa y madura. Y en la otra mano cayó una ciruela amarilla, grande, jugosa y madura. Y me dijo, come del fruto porque es placentero. Y yo comí del uno y del otro. Estaban muy deliciosos. Usted conoce esta visión. Está escrita en uno de los libros que creo que en la historia de mi vida, o un profeta visita África. Párrafo 6. Y justo en ese momento levanté mis manos y estaba gritando y glorificando a Dios. Y de repente, la columna de fuego vino a la cúspide de esos árboles y el trueno rugió. Los relámpagos alumbraron y los vientos soplaron muy fuertes y empezaron a arrojar las hojas de los árboles. Miré allá a lo lejos y allí estaba la forma de este tabernáculo, de la manera como hoy está. Al final, donde el púlpito estaría colocado, había tres árboles y esos tres árboles tomaron la forma de tres cruces. Y me fijé que las ciruelas y manzanas estaban juntas en racimos alrededor de la cruz del medio. Y yo corrí a prisa, gritando a todo lo que daba mi voz, y caí sobre la cruz, quiero decir, junto a la cruz, y la abracé. Y los vientos empezaron a sacudirla, y el fruto de la cruz cayó encima de mí, y yo estaba tan feliz, simplemente regocijándome. Y me dijo, come del fruto, porque es placentero. Párrafo 7. Y luego este torbellino de fuego clamó y dijo, la mies está madura, mas los labradores son pocos. Y él dijo, mira, cuando vuelvas en sí otra vez o salgas de esto, lee 2, segunda de Timoteo 4, segunda Timoteo 4. Y después volví en sí. Y yo me quedé allí frotándome el rostro y las manos. Y en ese momento, en la esquina del cuarto, ya el sol brillaba alto, pues he de haber estado en la visión como una hora o más. Y dijo, segunda Timoteo 4. Y yo tomé mi Biblia rápidamente y leí segunda Timoteo 4. Ahora, me gustaría leerlo ahora mismo, y tan extraño como parezca. Mientras leía segunda Timoteo 4, el lugar en que me detuve y todas las veces que he predicado sobre eso aquí en este tabernáculo, parece extraño que siempre me he detenido allí mismo. Ahora, en 2 Timoteo 4, leeremos los primeros 5 versículos, lo cual 5 es el número de gracia. Dice así, requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Alguna vez se dieron cuenta? Y yo jamás me di cuenta hasta este pasado mes de mayo, que nunca leía más allá de esa escritura. Eso era todo lo que siempre leía porque parecía que era suficiente, porque me estaba diciendo que predicara la palabra, que soportara las aflicciones y tuviera paciencia, porque el tiempo vendría cuando no sufrirían la sana doctrina, sino que conforme a su concupiscencia se amontonarían maestros teniendo comezón de oír y se apartarían de la verdad a las fábulas. Pero miren, él nunca me dijo que yo era un evangelista. Él me dijo, haz la obra de un evangelista. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, vean, ¿se dieron cuenta cómo lo dice? Él no le dijo, ahora tú has sido llamado para ser un evangelista, pero dice, haz la obra de un evangelista. Vean, así que entonces notamos que ahora, si yo pudiera decirlo con todo mi corazón y con lo mejor de mi entendimiento, que eso ha sido cumplido al pie de la letra, exactamente, y de eso hace ya como 30 años. Párrafo 10, y hasta donde yo sé, cada visión que él me ha dado ha sido cumplida, con excepción de una en la que estoy, en un cambio de mi ministerio, donde yo estoy orando por la gente en un lugarcito como un cuartito que está dentro de una carpa, un gran auditorio o algo así. A mí me pareció como una carpa. ¿Recuerdan eso hace como 2 o 3 años? La mayor parte de ella se cumplió, que yo iría a México, que esa noche llovería y todo lo que allí sucedería. Y él me dijo del primer jalón de mi ministerio. ¿Recuerdan lo referente a la pesca del pequeño pececito o de que se me fue? El segundo fue un pequeño pez, pero entonces él me dijo, no falles en el tercer jalón, ¿ven? Y no se lo digas a la gente. Yo siempre trataba de explicar lo que estaba haciendo. Él me hizo saber que no le dijera a la gente lo que estaba haciendo. Solamente tenía que hacer lo que él me había dicho que hiciera y dejarlo así, ¿ven? Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo ya vamos a concluir este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este mensaje titulado Presente estado de mi ministerio. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 8 de agosto del año 1962. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por el compañerismo, nos despedimos. Muchas gracias, Padre Eterno, por este privilegio que tú nos das, Señor, el entrar en la escena de tu palabra. Muchas gracias, Padre amado. Tú dijiste en Lucas 17:30 que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Oh, Padre. Razón que dijiste también a Habacuc 2:14 que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Este glorioso mensaje, como dice el profeta, se ha dado la vuelta como 7 veces el mundo. Oh, Padre amado, entonces no hay excusa, Señor. Todo está dado. Apocalipsis 17 ha entrado en escena.
donde un misterio ya fue revelado, como dice textualmente, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Oh Padre amado, entonces, ¿cuál es nuestra realidad en este tiempo? Ha pasado ya tantos años, fiesta de expiación sucediendo, Padre. Apocalipsis 18 al 11, entrando en la escena, oh Padre, esa es nuestra realidad, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Y por último, tú dijiste Apocalipsis 22, 10 a Juan, que no selle las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Oh, glorioso Padre Celestial, ¿cómo te decimos, Señor? Muchas gracias por este glorioso privilegio, Señor, que tú nos has dado. El tiempo maravilloso, el mensaje glorioso que tú nos has enviado, Padre. Señor, si hay un día más, el día de mañana continuaremos. Regresaremos contentos, alegres y satisfechos por lo que tú has hecho, Señor, con el mensajero. Y así queremos que tú lo hagas con cada uno de vosotros, Padre. Los hermanos y hermanas que también han estado en la cena escuchando, Señor, bendice grandemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Dijo me.